Bueno, buen día para todos, bendecido domingo. Me presento, mi nombre es Sandra Medina Mesa Álvarez y soy la profesora que les voy a acompañar en estos 2 domingos, en el día de hoy y la próxima semana, con la temática de emprendimiento. Ante todo, y pues ante las posibles preguntas que puedan surgir, el profesor anterior tuvo un inconveniente familiar y tuvo que retirarse pues de la continuidad de la temática que venía trabajando con ustedes. Entonces, pues el instituto tomó la directriz que yo los acompañara con la temática de emprendimiento. En la parte de emprendimiento como tal, espero que pues les guste, es algo pues que a todo el mundo nos llama la atención, es algo que pues obviamente es indefinido, pues para indagarlo pues en tan poco tiempo. Es una temática que muchas veces lo creemos como un imposible, pero es más posible lo que podemos pensar cuando realmente hacemos y enfocamos las ideas o aquellos de pronto pensamientos creativos, pero llevados a un entorno real. En ese orden de ideas, eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de hoy. Pues particularmente, me gusta que las personas pues participen en las clases. Yo constantemente les digo, bueno, ¿cómo vamos? ¿Van bien? ¿Se sienten perdidos? Si me hago entender, no es para volverlo rutinario ni cansón, sino por el contrario, aprovechar como esos espacios virtuales pues para que queden como despejadas las pequeñas dudas. ¿Listo? Como les decía, bueno, les agradezco que los que tengan el micrófono, todos vamos a revisar los micrófonos y que estén apagados, porque es que cualquier micrófono, aparte de quien está hablando, esté encendido, nos hace interferencia. Y pues recargamos todo lo que sea la banda de la parte de internet. Entonces, por ende, fácilmente me van a escuchar entrecortado, no me van a escuchar o se les va a quedar congelada la pantalla. Entonces, para evitarnos como esos inconvenientes, agradezco que todos revisemos los micrófonos. Y cuando alguien quiera participar, bien pueda, lo enciende y, profe, yo opino tal cosa, profe, tal cosa, o no sabía tal cosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá o tengan alguna otra consulta que quisieran pues socializar? Yo sé que es tedioso este horario, un domingo, cuando normalmente pues uno está como plan de estar de Richard, muchas gracias por contestar. Dice, no, nada, ok, perfecto, todo claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo que quisieran como saber? Listo, entonces vamos a No, iniciar. profe. Muchísimas gracias. Dani, creo que me habló. Bueno, Sí, señora. ok, Dani, un placer, muchas gracias. Listo, entonces vamos como a iniciar. Antes de iniciar con la presentación, yo siempre hago como una contextualización introductoria, como dando a conocer que esos aquellos como conceptos o ese enfoque con respecto al tema que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, para que vayan como conociendo la metodología, no de que es que la profesora hable, no, sino que me gusta como hacer algo como introductorio donde la persona se pueda como ubicar hacia dónde va a ir la temática, se me va a ir como la parte de la teoría y con base a eso, pues sí desarrollamos toda la contextualización de la misma. Entonces, normalmente, todas las palabras, la primera cosa que les quiero decir es que, o sea, les queda como comentario, son como de consejo, es que toda palabra siempre va a tener dos partes. ¿Cómo así, profe? Toda palabra. Si tú dices correr, viene, obviamente, viene de un verbo y viene de que va a generar una acción, ¿cierto? Es decir, el concepto como tal y la contextualización. En ese orden de ideas, lo mismo sucede con la temática que hoy nos trae, que se llama emprendimiento. ¿De dónde nace la parte de emprendimiento? Emprender viene del verbo de que tú generas una idea, de que tú desarrollas una creatividad a partir de una identificación que tú generas o que los demás a tu alrededor generan como lo conocido como una necesidad, o en su defecto una necesidad que no ha sido correctamente satisfecha. ¿Listo? Emprendimiento es cuando nosotros llevamos a cabo ese concepto a la realidad.
Una de las cosas que la persona cree es que emprender o hacer un emprendimiento es cuando digo, ah, no, voy a hacer pan para vender pan y ya, eso es emprender. No. Cuando nosotros estamos desarrollando un emprendimiento es cuando nosotros identificamos un producto que, ojo, nosotros mismos podríamos llegar a adquirir como clientes. Uno de los éxitos del emprendimiento o uno de los desarrollos de contextualización que se deben adquirir para aquella persona que diga, voy a emprender, felicitaciones, háganlo. Pero primero usted diga, el producto que usted está vendiendo, bueno, no hablemos como tan ya de vender, o el producto que usted está ofreciendo, o el producto que usted está evolucionando, porque es que hoy en día el enfoque del emprendimiento es evolucionar aquello que ya existe, porque si nos vemos a nuestro alrededor, ya todo existe, ¿cierto? Todo ya el mundo utiliza zapatos, todo el mundo usa camisas, todo el mundo usa gafas, todo el mundo, pues todo el mundo es un decir, un diminutivo generalizado, ¿no? No estoy diciendo que sea una condición de todo el mundo, porque una de las cosas que se debe determinar del emprendimiento y de todo negocio es la parte del mercado. O sea, no puede decir yo voy a venderle pan porque es que todo el mundo come pan. Hoy en día no todo el mundo come pan o no todo el mundo come el pan tradicional. Entonces, si nos vamos a algo tan simple como el pan, ustedes mismos se han dado cuenta cómo ha evolucionado. Anteriormente el pan era de dulce o de sal, y pare de contar, ¿cierto? Hoy en día que de dulce, que de sal, que relleno, que de cereal, que con avena, que con trigo, que con no sé qué, que sin harina, que sin levadura, que, bueno, infinito, que con frutas, que con esencias, que con infinidades de cosas, ¿cierto? Que horneado, que frito, porque ya supuestamente hay pan frito. Entonces, en ese orden de ideas es cuando nosotros estamos trabajando todo lo que tenga que ver con la parte de la contextualización de qué es lo que yo entiendo como emprendimiento. Alguna vez en algún momento, pues hace ya un tiempito, pero en algún momento cuando yo estaba orientando esta formación con otros grupos, me decían, profe, pues es que para emprender hay que tener plata. No necesariamente es tener plata. Claro, profe, porque es que hay que tener, obviamente, con qué invertir. Tienes toda la razón. Pero desde ese punto de vista que tú lo ves, tienes toda la razón, porque obviamente uno sin plata, pues no hace. Pero no necesariamente para hacer el emprendimiento se debe tener dinero. No, profe, me perdí, me decían. Les explico. Cuando usted desarrolla la idea y cuando usted tiene estructurado como el producto, ese mismo desarrollo del producto, ese mismo enfoque del producto, lo puede llevar a que usted genere constituya estrategias por las cuales usted puede adquirir el capital para iniciar. Dice, ah, ya entendí, profe, o sea, como eso es lo que conocemos como socios. Puede ser simplemente que un socio que usted diga, yo tengo la idea, o sea, yo soy la mano de obra como tal la que va a ejecutar y usted sea el inversionista capitalista. Puede ser una. Dos, que yo con mi idea me voy a presentar a diferentes convocatorias. Dos, y gané la convocatoria. Válido. Tres, cuando usted dice, voy a presentar mi propuesta a una entidad para que me la padrine. Perfecto, válido. Entonces, y hay infinidades de eso. Puede ser Pamela el gana-gana. ¿Qué quiere decir? Que usted le puede decir, mi emprendimiento va en función de ayudar, de fortalecer, de mejorar este servicio. Entonces, este servicio lo presta tal empresa. Y si yo le propongo a la empresa de que nos asociemos o que la ejecución como tal de ese servicio que ellos prestan, yo se lo puedo mejorar y estoy haciendo mi emprendimiento. Oye, es decir, los famosos servicios terciarios. Esos son los famosos, no sé si me hago entender cuando les digo que es un servicio terciario. ¿Alguien sabe qué es un servicio terciario? Bueno, empecé como con las preguntas, a ver si están dormidos, si no están dormidos. Ok, Carlos Acevedo me dice que no. Un servicio terciario es cuando, por ejemplo, No, profe. alguien más me dijo que no. David, listo.
que es un servicio terciario. Usted, bueno, voy a no es que no se lo voy a contestar, voy a hacerle otra pregunta. ¿Ustedes saben qué es un outsourcing? Outsourcing, perdón. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? No, no, No. señora. Ok, listo. Entonces, mire, lo que anteriormente se llamaba un servicio terciario es lo que hoy en día se llama un outsourcing. Es decir, la empresa como tal que tenga el reconocimiento o que tenga como el registro como tal de ejecución de un producto o un servicio, contrata o subcontrata servicios terciarios, o sea, a terceras personas para que lo cumplan, pero quien se lleva el crédito es la empresa reconocida. Y hay un micrófono interfiriendo, agradezco me lo que es Angie. Angie levantó la mano, pero tengo a alguien que me está haciendo interferencia. Dime, Angie, ¿te escuchamos? Angie, se te oyó con mucha interferencia. Si quieres, me escribes y yo leo la pregunta o es un comentario. O de pronto no es interferencia, sino que es de tener de pronto un ventilador muy cerca y te hace interferencia. Te escuchamos, Angie. Angie. Trata de hablarnos, Angie, y miramos si era el ventilador o realmente tienes interferencia. ¿No ibas a opinar o no me escribes? Ah, ok, fue que se te disparó la mano, ok. Entonces, si quieres, revisas tu móvil o tu computador, no sé cómo estás conectado, que tienes levantada la manito de hablar y revisas el micrófono. Listo, perfecto. Tranquila, Angie, no te preocupes. Entonces, retomo. Por ejemplo, caso muy puntual. Aquí tenemos Bavaria. Bavaria, ya digamos, en la mayoría de las empresas como tal, no tienen ya la producción. Pues caso muy puntual donde yo me ubico es en la ciudad de San José de Cúcuta, el norte de Santander, porque pues la mayoría, no sé si sean de aquí o sean por fuera de toda Colombia, pero vamos a suponer que sean de afuera. Entonces yo estoy en Cúcuta. Hace muchos años existió acá Bavaria. Bavaria como empresa acá en Cúcuta se terminó o la liquidaron y por ende pues obviamente nos quedamos sin la producción. Pero que acá hay un operador logístico que es el que está realizando como la distribución y la adquisición de la producción a nivel nacional. Eso se llama un servicio outsourcing o un servicio terciario. Cuando tú dices, yo fabrico camisas, pero yo fabrico camisas, yo vendo camisas, yo comercializo camisas, pero la Pepita Pérez me hace la parte de corte. Entonces yo contrato a Pepita Pérez para que me haga el corte de mis camisas. O sea, yo no tengo fábrica o yo no lo fabrico, pero estoy como generando ese servicio. Entonces que llega María y María le dice, necesito que me fabrique 15 camisas. María le dice a Pepita que Pepita le corte 15 camisas, pero quien se las va a vender es la empresa. ¿Sí me voy haciendo entender, chicos? ¿O hablé muy rápido y les expliqué muy rápido? ¿Sí me entienden que es un servicio terciario o lo que conocemos outsourcing? Sí, profe, claro, ya entendimos. Pasa como los talleres satélites cuando hacen o sea, tienen una empresa y mandan a coser la ropa y la que lleva el crédito es la empresa. Exactamente. Felicitaciones, Dani. No hubo mejor ejemplo. Pues no se los quería decir como tan técnico, pero creo que sí están pilos. Muy bien, exactamente. Lo que ustedes conocen como talleres satélites o que comúnmente conocen como talleres satélites en lo que se hace cuando prestamos un outsourcing o prestamos un servicio. Si ustedes ven, por ejemplo, la misma Coca-Cola a nivel mundial, no da la casa matriz como tal, no da abasto para la fabricación de toda la gaseosa. O sea, la planta como tal de producción es que haga miles de gaseosa, pero no la alcanza. Entonces, ¿qué es lo que hace?
que hace franquicias o también lo que conocemos como franquicias. Vende franquicias para que determinados países o determinados como entes tengan como el servicio. O también algo más cercano, McDonald's. McDonald's es a nivel mundial, pero ¿qué ha dicho McDonald's? Dani, ¿me ayudas con el micrófono para que por favor no haga mi interferencia? Sí, señora. Gracias. Automáticamente, por ejemplo, ¿qué hace McDonald's? McDonald's lo que hizo fue que a nivel nacional prácticamente o a nivel mundial, pero pues hablando solamente de nuestro país, vendió fue franquicia. Al vender la franquicia, ¿qué es? Que se adquiere el derecho que de acuerdo a un condicional, no que usted diga, ay, no, yo voy a hacer la hamburguesa de sabor a fresa. No. Usted cuando adquiere la franquicia, usted adquiere una serie de derechos, pero también una serie de deberes que debe cumplir con exactitud porque usted está representando en ese momento la empresa. Lo mismo sucede con los outsourcing. Los outsourcing son las famosas firmas de servicios operativos. Eso es lo que significa en castellano outsourcing porque es un término inglés. ¿Se acuerdan lo que yo les dije cuando inicié? El concepto y la contextualización. Entonces, el concepto es la prestación de servicios operativos. Y la contextualización es que a mí me contratan, pero yo no ejecuto. Yo lo que hago es subcontratar a otra persona para que esa persona lo ejecute de acuerdo al condicionamiento que yo le doy. O un ejemplo más textual que lo vemos todos los días es cuando digo, contrato al arquitecto, pero el arquitecto contrata al maestro de obra. O sea, quien hace el diseño, quien hace toda la idea y como quien dice, se lleva el crédito, es Pepito, pero Pepito contrató al maestro de obra, Juancito, que Juanito fue el que ejecutó toda la obra de acuerdo a las condiciones que Pepito le colocó. ¿Listo? Lo mismo sucede con el emprendimiento. Profe, creo que tiene que ver todo lo que usted nos está diciendo, porque es que lo mismo sucede con el emprendimiento. No es que yo quiero vender helados. Perfecto. No, porque es que esos helados que yo. ¿Y por qué quieres vender helados? Siempre para lo que ustedes vayan a hacer, chicos. Siempre, siempre. Si van a comprar una camisa, si van a ir a un baile, si van a irse de viaje, para lo que sea. Mire, algo de lo que mi poca, mucha experiencia como docente, como persona, con altibajos, con derrotas, con aciertos, porque el que diga que no tiene nada, un desacierto o si tenga un acierto en la vida en muchísimas cosas, pues obviamente que nos enseña el truco a todos, ¿cierto? Porque todos en algún momento no siempre se puede ganar, pero no quiere decir que siempre se pierda o que quiere decir que automáticamente no se gane. Muchas veces, y esto no es de psicología, sino para que lo entiendan. A donde los estoy llevando. La contextualización del emprendimiento no es de que vendí mi primer pan y ya me volví rico. No. A los 6 meses ya soy rico. No. Automáticamente gustó a todo el mundo mi producto. No. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero con mi producto? Responderme las 5 de siempre. El qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el para qué lo voy a hacer, el por qué lo voy a hacer y en dónde lo voy a hacer. Cuando yo tengo claro, pero aterrizado, pero si yo no, ¿qué voy a hacer? Pues pan. ¿Y para qué lo voy a hacer? Pues para vender pan, porque necesito plata. Cuando usted automáticamente lo responde o usted estructura una idea con base a una realidad ficticia, ¿me oyen? Es que hubo acá como un relámpago de apagón, sí. Sí, se sintió que se como que se apagó la cámara y prendió. ¿Me oyen bien, cierto? Cualquier cosa me avisan. Sí, señora, se oye bien. Listo, no es que acabo como un semiapagón, entonces me asusté. Cuando tú tienes claro, ok, gracias. Listo, Ronald, muchas gracias por contestar. Cuando ustedes automáticamente tienen claro, ¿qué voy a hacer? No, es que voy a vender, retomando lo que iba a decir hace un momento, voy a vender helados porque es que la venta de helados que hay en la cuadra es de paletas de agua. Y los helados que yo voy a vender es que les voy a colocar helados cremosos de frutas. Ah, bueno, es algo innovador. O sea, algo de que, eso de que no existe, mentiras. Todo ya existe. Lo que no existe es la evolución de eso que ya existe. Eso es el emprendimiento. Cuando usted dice,
voy a cubrir una necesidad que no está totalmente cubierta o que yo la puedo satisfacer de otra manera. ¿Sí? Porque si a todos, imagínense que todos dijeron, bueno, chicos, mañana todos se me van a poner en la esquina de cada una de las casas y vamos a vender helados. Uno va a decir, uy, profe, me supo súper bien. A mí otra, pero ¿helados de qué? No, profe, nadie me compró. ¿Para qué voy a vender helados? ¿Por qué voy a vender helados? En el sector que yo estoy, voy a vender helados, sí, se da la. Pero si yo vivo en una esquina donde solamente pasa el vecino y paso yo, pues, y hice 50 para vender, ¿qué circulación hay? Si realmente mi casa queda, es un decir, ¿no? Mi casa queda donde queda a la vista de todo el mundo, la gente transita con facilidad. Realmente no hay ese mismo producto o servicio cerca. Ustedes nos han dado cuenta que, por ejemplo, un emprendimiento escondido, yo digo así, un emprendimiento como escondido o oculto, es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la tienda, por decirlo así, del sector o del barrio, que ya no se dice barrio, sino se dice sector, según el nuevo catastral. Se dice, ya no existen los barrios, sino se dicen sectores residenciales, sectores comerciales. Ahí les dejo como un tip, que de todo hay que saber un poquito. En ese orden de ideas, cuando tú vas en un sector, a la tienda del sector, normalmente uno que obtenía, tenía que la papa, la yuca, el arroz, el azúcar, el café, ¿cierto? Ahora, ¿qué encontramos en la tienda? No, profe, yo encuentro maquillaje, no sé qué, no sé qué más. Eso es un emprendimiento oculto. ¿Por qué? Porque vieron una necesidad que no estaba cubierta o de esa forma. Dicen, no, es que usted por casualidad, a ver si no tendrá como un botoncito. No, yo no vendo. La persona que está en la jugada, por decir, vea pues, me están pidiendo botones. Ah, vea pues, me están pidiendo agujas. Ah, vea pues. Alguien me dijo alguna vez, profe, pero es que eso es normal en una tienda. ¿Usted qué entiende por tienda? ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Concepto y contextualización. Tienda, el concepto de tienda es venta de víveres de primera y segunda necesidad. Lo que es un botón, lo que es una aguja, lo que es una, digamos, hasta perfumes de esas lociones que vienen preparadas, ya uno las ve. Regalos, eso ya no es de primera ni segunda necesidad. ¿Cuáles son los elementos de primera necesidad? Todo lo que está en la canasta familiar. Y los de segunda necesidad son los famosos sustitutos. Vamos a ver si me entienden que es un producto sustituto. ¿Cuál es la carne del pobre que dicen por ahí? El pollo. No. ¿Cuál es la carne sustituto del pobre? El huevo. El Sí, huevo. señora, totalmente. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad cuando tenemos para comprar carne, pollo, pescado? Y cuando no tenemos, ¿qué nos toca? El famoso huevito. Vamos a buscar el huevito redondito. Eso Y es. lo mismo pasa con los jugos. Y lo mismo. El sustituto es el Frutiño. Excelente, póngase cinco o póngale cinco a la compañera. Muy bien, exactamente. Ahora hago la pregunta que vamos hasta el momento. ¿Cómo se han sentido? Sí, hemos como despejado qué es un concepto de una palabra, qué es la contextualización. Por ejemplo, miren para que vea que se aplica en muchas cosas. Alguien acá los presentes, digo yo, no sé, puede que sea de descendencia o sea de la región antioqueña o bien conocida como paisa, ¿cierto? El paisa tiene una particularidad al hablar, que él utiliza mucha grosería, por no dejarlo acá, ¿sí? Para nosotros, si nos dicen, por ejemplo, para nosotros una grosería, concepto es HP, puntos suspensivos o mal, puntos suspensivos o we, puntos suspensivos. En la contextualización hace parte de la jerga de las personas. ¿Sí me captan la idea, chicos? Bueno, por acá Jessica me dice salchichón. También el salchichón y la salchicha, en su efecto, está siendo parte del sustituto, porque ya ni huevo se puede comer, porque está todo carísimo. Me hago entender. ¿Sí me hice entender con el concepto y la contextualización de la palabra? Sí. Ok, entonces para que lo tengan listo, Angie, Ronald, Richard, perfecto, me encanta que estén conectados.
automáticamente esa es lo que pasa con el emprendimiento. Emprender no significa que tú debas inventar algo. Ese es el emprender es cuando tú inicias, pero ¿a partir de qué vas a iniciar? A partir de de algo que ya existe. Simplemente vas a evolucionar eso que ya existe y a eso lo que se llama es emprendimiento. Cuando yo le hago una mejora, le hago una actualización o le cubro de la mejor manera una necesidad que en la realidad no está siendo satisfecha. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? Ahora bien, profe, ¿aplica para todo, tanto para productos como para servicios? Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de un servicio común de nosotras las mujeres, cuando vamos a un salón de belleza, anteriormente te decían secado o aplanchado, no te brindaban los dos. Al ver de que la mayoría de personas, porque habían cabellos que ya con la plancha pues ya quedaban listos, como habían otras personas que no, que necesitan los dos servicios. Entonces ya le dicen es el blower. Ya la evolución como tal es el blower, hoy en día le dicen, bueno, otra cosa. Y ya le fueron como a agregar, que es lo mismo, que te lavan el cabello, te cepillan el cabello, te aplanchan el cabello y pare de contar, pero ya no hablamos de planchado y cepillado, sino que el blower y te habla no sé qué del baño, simplemente que evolucionó a lo que ya conocíamos, que te aplican alguna cremita, que te aplican alguna ampolleta, o sea, te adicionan algo que tú digas, me fui mejor. Porque hay cabellos que pues no se hidratan fácilmente, como hay cabellos que sí son muy hidratados, pero tienen mucha debilidad, entonces al momento de cepillar prácticamente le queda a calma. Bueno, infinidades de cosas, infinidades. Pero para que me hagan hacerme entender, automáticamente está generando es esa evolución o esa satisfacción, digamos, integral que necesita ese producto o ese servicio. En el caso de un producto, una hamburguesa. ¿Qué era la tradicional de la hamburguesa? El pan, la ensalada y la carne, ¿cierto? ¿O cuál ha sido como la evolución? Que la hamburguesa paisa, que la hamburguesa italiana, o sea, que es prácticamente lo mismo, porque todo viene con base en su orden, sin, como dice la famosa principio matemático, no importa el orden de los factores, el producto va a ser el mismo porque vamos a tener es una hamburguesa. Simplemente que su contenido ha evolucionado. Entonces tú hablas ya de que la hamburguesa paisa ya no es de que tú fuiste a comer una hamburguesa a Medellín, sino que la hamburguesa paisa es porque tú tienes, te estás comiendo en forma de hamburguesa, te estás comiendo una bandeja paisa, entre comillas. ¿Listo? Me hago entender para que vean que se aplica en todos los sentidos. Es como cuando, mire que emprender, espérenme acá un segundito que me salga así. Continuamos entonces. Ahora sí me voy a ir a la parte de hacer la presentación. Ay, está como fallándome aquí. La parte de la presentación. Preguntas hasta acá, dudas, de pronto alguna, así que se le digan, profe, entonces si yo hago tal cosa o si yo quisiera hacer tal cosa. Mientras que busco acá la presentación. ¿Alguna pregunta que quieran? Uy, por ahí Carlito nos apagó la Yo. cámara. Buen día, Carlos. Cuéntame, ¿cuál es tu duda, comentario? Carlos. Una pregunta, por ejemplo, de negocios de carros o motos, ¿importaría eso? Espérate, si te voy entendiendo, te escucho como entrecortado o lejitos. ¿Tienes un negocio de carros o motos? ¿Entendí? Por ejemplo, importación y eso. ¿Quieres evolucionar el servicio sobre eso? Pues sí. Listo. Entonces, te voy a hacer tres preguntas, espérenme acá un segundito que es que me están escribiendo un momentito.
Listo, volví, perdón, perdón, perdón. Volví. Y cuando salen tantas notificaciones al móvil. Entonces, tú me dices que tienes una venta de motos carros, pero tú le agregaste algo, importación. Mi pregunta, ¿tú vendes carros y motos o importas carros y motos para la venta? Es totalmente diferente. Importo. Tú importas, entonces tú tienes una comercializadora o una importadora de carros. Si me captan todos los demás compañeros, lo que estoy, la forma como se la estoy dividiendo, es que muchas veces no sabemos, sin ofender a Carlos, sino, no sino que lo está haciendo mal, sino que de pronto está perdiendo, es más bien más demanda por la misma, o como voy a decir, más caché a su producto, a su servicio, a su negocio, de pronto como por la forma como lo dice. Si me hago entender, entonces él tiene una importadora de carros y de motos, es decir, que lo que él ofrece no necesariamente está en su entorno. Si me captas, Carlos, ahora normalmente, Carlos, ¿de dónde los traes? Que no es que te estoy chismoseando el negocio como para hacerte competencia, es para poderte como orientar qué le puedes agregar o cómo lo puedes enfocar de forma diferente para que sea más llamativo en este momento, porque ya existe, o sea, ya prestas el servicio como tal. Carlos. Carlos. Señora. Dime, Carlos, si me escuchaste la pregunta, te la repito. ¿Qué es, digamos, tú cuando dices importo carros, importo carros, perdón, carros y motos? ¿Los traes de alguna parte en específico, de varias partes? ¿De dónde los traes? Pongámoslo aquí un punto específico. Se te escucha muy lejos, Carlos, qué pena. Pues pongámoslo como de otro país, digámosle. ¿De otro qué? Ejemplo, de otro país, pongámosle. Listo, entonces mira. Una de las cosas que tú puedes hacer a partir de este momento es que tú no vas a decir, tengo carros y motos para vender. Entonces, tú lo puedes decir, me lo voy a inventar acá. Comercializadora o venta de automotriz, automotriz de origen chino. O sea, si ¿sí ves cómo vas cambiando? Como le vas como dando como un caché, como algo diferente. Porque si tú le dices venta y compra, supongamos, o venta e importación de carros y motos, suena como a lo común, a lo que ya existe, a lo mismo de siempre. Pero si tú le colocas, eso se llama emprender. Cuando tú le colocas ese plus o ese como agregado o esa evolución a ese producto o servicio, tú le dices automotrices de origen chino para la venta y comercialización, o tú le, te, ya tú empiezas a presentar, ah, o sea, ya él no te va a decir, usted tiene un Renault 5, no, ya la persona que te busca o ya sabe que es de origen chino, que tiene cilindraje chino, que conoce una máquina, cómo son las máquinas de los carros chinos, etcétera, etcétera, y le das como un caché, o sea, como que es exclusivo los carros que tú traes. Si me hago tener de origen chino, de origen francés, de origen, bueno, no sé, español, bueno, lo que estoy inventando, yo de carro no sé mucho, pero es para hacerme entender. ¿Listo? O de alto cilindraje de origen chino, modificados, porque yo sé que ya hay unos carros que ya vienen modificados, es decir, que son modificados para la gente que no, de pronto no conoce la terminología. No es que yo conozca mucho de carros, sino que a veces uno, escuchando a la gente, aprende. ¿Qué son modificados? Por ejemplo, que tú digas, es un Renault 5, pero con modificación que le quitaron la parte de adelante y le pusieron la de, me lo estoy acá inventando, la de un BMW y lo convirtieron en convertible. Me lo estoy acá inventando como tal. Eso se llama modificación. Entonces tú dices, carros modificados, modelos tal. Ya le estás diciendo a la persona que es algo exclusivo o algo modificado o algo que evolucionó eso que ya estaba hecho. ¿Sí me hago entender? De pronto Señora. míralo como por ese lado. Cuando empieces nuevamente y haz la tarea, aunque no creas, Carlos, y los invito a todos.
Sí, a los que ya tienen negocios, a los que ya trabajan en algo, háganse la tarea. ¿Qué vendo o qué ofrezco? No digan la palabra vender. ¿Qué ofrezco? Ah, carros. ¿Pero qué? ¿Qué? Carros pequeños, carros de carreras, carros de juguetes, carros. Cuando usted empieza como a determinar con exactitud, usted, por ejemplo, dice, mire que me va a colocar a título personal. Voy a bajar de peso. Ajá. ¿Bajar de peso qué? ¿Un kilo, medio kilo? 5 años, 2 años, cuando usted dice diferente, voy a bajar de peso. ¿Qué quiero hacer? Bajar 5 kilos en 2 meses. Ya le está diciendo el principio y el fin. Bajar de peso en 2 meses. ¿Sí me hago entender? Lo mismo sucede con el emprendimiento. Cuando usted ofrece con exactitud un producto, usted ya le está enfocando eso. ¿Qué vende? Empanadas de pollo horneadas. Ya le está diciendo a la persona, son empanadas y están rellenas de pollo y son horneadas. Horneadas, perdón. Entonces, no decir, ¿son fritas o son horneadas? Ya la persona no le va a decir, sino que ya le está especificando. Para el desayuno, para un desayuno, para un domingo, para una fiesta, para tapabocas, para. Ya le está dando opciones. ¿Cómo? Entonces, tamaño familiar, tamaño pequeño, tamaño qué. ¿Dónde? No, en tal punto, sucursal, al por mayor, a partir de tantas unidades. Cuando tú determinas exactamente qué voy a vender, cómo lo voy a vender, dónde lo voy a vender, pues ya obviamente vas en coche. Digo yo, como decimos acá en Cúcuta, voy en coche, pero eso no quiere decir que ya te vas a volver rico, porque tú puedes decir, esto lo voy a ofrecer y a los 2 meses no me funcionó, ok. No perdí, me quebré. No, señor. Es hacer un par en el camino y mirar. Ese es el emprendimiento. Cuando la persona, como es el dicho, no se cansa y es 24/7, está estudiando todo el producto y el servicio. ¿Qué gustó, qué no gustó? Puede estar jugando con el mismo con el precio. ¿Qué pasa? Que tú dices, no, es que yo no voy a regalar mi trabajo y voy a vender el helado en 10 mil. O sea, si usted lo va a vender sin ofender a nadie en un entorno que lo máximo que de cliente puede pagar, es un decir, 2.000 pesos, o sea, ¿quién le va a comprar un? Le compraron la primera por curiosidad y hasta ahí. Y lo demás, usted lo que tiene que generar es la necesidad en el cliente para que él pueda tener ese atractivo con su producto. No quiero decir que no, que lo regale, yo no estoy diciendo. Porque una de las cosas que la persona cree es que, profe, pero entonces usted nos está diciendo que regalemos el producto. No. Emprender es que usted debe empezar como a ganar terreno y a darse a conocer. No es regalar el producto, sino de que o sea, siempre digo esto y se los dije hace un momento y se lo repito. Primero, cuando usted vaya a ofrecer algo, usted diga, yo lo compraría en ese precio, yo lo compraría en de esa forma. Yo lo consumiría constantemente, pero sí se, pero hay personas que dicen, pero yo no me la voy a comer, es para vender. Ay, eso nadie se da cuenta. Acuérdense que nosotros no dejamos de ser clientes. Si yo no, no si a mí, perdón, no me satisface mi producto, ¿cómo sí pretendo que las demás personas lo pregunten? Entonces, lo mismo, por ejemplo, para Carlos, pregúntese. Si a mí me dicen, tengo una venta de carros, ajá. ¿El qué se pregunta? No, pues profe, yo me preguntaré si serían nacionales, si serían importados, si son de la China, si son modificados, si son recortados. Ah, entonces yo estoy haciendo mala publicidad, porque debo especificarle a mi tipo de clientela qué es el tipo de carros que van a encontrar conmigo, qué es el tipo de motos que van a encontrar conmigo. Por ejemplo, que usted diga, profe, le tengo una moto. Yo, ah, bueno, cuando usted me sale con una GN250, yo bien bajita, yo mido 1,55, yo quiero hacer montar una gente, o sea, me voy a ver ridícula y no voy a ser ni siquiera capaz porque esa pesa mucho. Cosa diferente que diga, ah, no, la profe, no, bonita señorita, no, profe, pues yo vendo, pero son motos de alto cilindraje. Ah, ok, no es contigo, listo, gracias. Ahí vamos enfocando tanto al cliente como el cliente se va enfocando con el tipo de producto o servicio que le podemos ofrecer. Y eso es lo que se puede decir que es como la introducción al emprendimiento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Cuéntenme. Sí. Carlos, ¿te sirvió la introducción? ¿Te queda clarito?
Sí, señora. Ok, listo. Vamos entonces, espérenme por aquí que voy a compartir pantalla para presentarles a Angie. Gracias, Richard. Todo muy interesante. Me encantan esas frases. Ya los levanté, ya los levanté, ya los levanté. Bueno, voy a hacer la presentación acá de la guía. Eso simplemente es como por protocolo. Entonces, bueno, esta es la guía de ustedes. Acá es donde, pues, donde yo les especifico qué es lo que vamos a ver, los contenidos. Vuelvo y les digo, obviamente quedan muchas cosas por quedar, porque pues en dos jornadas pues nos queda como complicado, pero pues igual les queda ahí como ese sonsonete de que por ahí una vez escucharon una profesora que ufa, entonces automáticamente el bichito del emprendimiento, ahí está. A los que ya tienen negocio también les puede informar, porque nunca es tarde. Mire, por ejemplo, si nos vamos a empresas de acá, Coca-Cola evolucionado, ¿cambió? No, no cambió, lo que se puede evolucionar. Que la gente se estaba quejando de que que tomar mucha gaseosa los engordaba. Entonces, ¿qué sacó? La misma gaseosa, pero supuestamente la gaseosa cero o sin azúcar. Que la gaseosa, ya no se parte de nada en botella, entonces sacaron la plástica, que no, que muchísimas gaseosas, te sacaron la pequeña, las presentaciones, eso es evolucionar. Cuando tú dices, puedo hacerlo lo mismo de siempre, pero lo estoy evolucionando. Y eso se llama la innovación. Emprender es eso, cuando tú innovas algo que ya está hecho, porque es que todo ya está hecho, simplemente le está dando una evolución. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí les ofrezco dos videitos que son muy chéveres. Pues obviamente el trabajo de lo que va a ser para esta semana y pues los objetivos. El taller es súper sencillo, se los explico de una vez. El taller es súper sencillo, es simplemente pues qué es lo que se espera que ustedes adquieran como logros de la clase, de la sesión, y simplemente es los propósitos, como ahí les ofrezco los propósitos del emprendedor, una pequeña como teoría diferenciadora para que sepan qué es emprendimiento, qué es emprender, cuando se habla de emprendimiento, y por último la actividad, qué pena que pase así como tan rápido, pues para que como que nos rinda la mañana. Es simplemente, no les coloqué el link. Porque pues no los quiero limitar a un solo link como tal. A un solo link me refiero al mío como tal, porque ya hay muchas versiones. Pero hay un libro que es muy conocido, que también está en audiolibro, que también ya está en video, ya es un video, es muy tradicional, pero es muy interesante y muy bueno, porque es que lo que se transforma, transforma, tra, eh, transforma en el mensaje que nos quiere dar, es excelente. Y es ¿Quién se robó mi queso? Yo tuve la fortuna de leerlo en físico hace muchos años, ya lo he leído como 3 veces, pero casi siempre lo coloco en mis grupos, y pues particularmente me da mucho la atención, se lo he colocado a mi hija, porque es que muchas veces creemos que emprender o montar un negocio es simplemente tener la plata, y cuando tenemos la plata de sobra, pues es cuando no sabemos todo lo que esto acarrea. Y eso también aplica en la vida. Cuando usted dice, no, es que yo me gano tanto, pero si tú te ganas tanto y no sabes administrarlo, no sabes que esa misma administración te pueda generar una rentabilidad o te pueda generar como una estabilidad, que es lo que hoy en día todos buscamos, créanme que no estamos en nada, porque todo, por más de que haya todo, en cualquier momento se puede acabar. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a evolucionar. Entonces, la idea es que, pero traten de no hacer trampa de que buscar el resumen y ya. Traten de buscar el link, que es ¿Quién se robó mi queso? En YouTube se los recomiendo. Dura como 18 minutos, no dura mucho. Pues para que vean todo de principio a fin. Y después de eso van a hacer un escrito libre. O sea, para usted, ¿qué significó? ¿Quién se robó mi queso? ¿Qué le deja? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo lo aplicaría? ¿Cómo lo enfocaría? ¿Cómo lo interpretaría? De una página. Llame a esta página y ahí se los digo. Entiéndase por ambos lados. Si estamos hablando de una página de Word sería por lado y lado.
a mano, escrito. Entonces, si es en el caso que lo van a transcribir en computador, pues serían dos, porque pues ni modo que usted voltee la hoja del computador, ¿no? Entonces, pero entiéndase por lado y lado. Si me hago entender, si es una hoja de cuaderno, por acá, eso se le llama un lado y eso se le llama otro lado. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente. Es libre, no es transcribir el libro, es que, y el ratoncito hace y le dice al otro ratoncito, no, es que usted, ¿cómo le da esa interpretación? Así como cuando tú ves una película y dice, venga, cuénteme. No, pues imagínate, usted resalta lo que más le llamó la atención, lo que más le gustó, cómo lo aplicaría, cómo le afectaría, pues, de forma directa o indirecta a su vida, o lo puede aportar alguna idea que tenga. Por acá me llegó un mensajito. Esa no es la de los dos ratones. Sí, señor, Ronald. Sí, señor, tal cual. Ajá, creo que ya lo hice entonces. Ronald ya lo vio. Es la historia de dos ratoncitos que, pues bueno, no se la voy a contar más. Es la historia de dos ratoncitos que van en busca de algo, pero pues uno de los dos sabe hacerla mejor de otra manera, o piensa, por lo menos, se toma el tiempo de pensar mejor cómo hacerlo de una otra manera. ¿Listo? Y nos iríamos entonces a la presentación del día de hoy. Entonces, emprendimiento, conceptos y generalidades, ya lo hicimos, que es lo que yo les acabo de hacer. ¿De dónde o cómo se definió como tal el emprendimiento? El emprendimiento nace por una ley que es la ley 1014 del 2006, donde la define como la manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de la riqueza. ¿Cómo así, profesora, que a la creación de la riqueza? No necesariamente tomarse, ¿se acuerdan? Concepto, contextualización. Siempre lo voy a decir. Si alguna vez tienen la oportunidad, es como cuando uno está de mamá, uno le dice, vete a bañar. Y ellos entienden, ahorita voy, mamá. El vete a bañar, estamos diciendo, es hora de irse a bañar ya, no es cuando tú quieras. Así más o menos, concepto, contextualización, tal cual. En ese mismo de ideas, cuando hablamos de riqueza, no es solamente dinero. Riqueza es estabilidad, reconocimiento, que la marca resalte, que el producto guste, que el producto se mantenga, obviamente, en el mercado. ¿Listo? Para que lo tengan como claro. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades. ¿Cuántas veces nos han pasado, chicos? No tienen que contestar simplemente como que me dicen, que ustedes van por la calle, ven algo que les llamó la atención. ¡Hala! Tan feo tal cosa, ¿no? Mejor si le hicieran tal cosa. Y ahí queda el pensamiento. ¿Qué tal que le diéramos rienda suelta a ese pensamiento? Que tú dirías, yo lo mejoraría de esta manera. O tú consumes algún alimento, por ejemplo, una pizza, y digan, pues sí, estaba rica, pero sabe que le faltó como un puntico de tal cosa. Eso que tú dijiste, ese puntico, ese comentario, es como la chispa del emprendimiento. Cuando tú en el momento, y muchos emprendimientos han nacido de eso, de que tú dices, yo consumo y es lo primordial. Yo consumo, por ejemplo, yo consumo mucho café, yo soy muy cafetera. Cuando tú dices, bueno, un café, no, ese café no me sabe nada, es cuando tú dices, aquí es. Aquí, acá, no, ¿y qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Qué pasaría si yo hiciera aquello? Y nacen, pues, como tal, las grandes ideas. Entonces, ojo como con eso. En oportunidades planteadas en una visión global llevado a cabo mediante un liderazgo equilibrado. Ojo con esto, el liderazgo equilibrado es cuando usted dice, no voy a renunciar fácilmente porque no es fácil el camino. Yo acá no les voy a meter mentiras. Sí los voy a motivar a que ustedes hagan un emprendimiento, sí los voy a motivar a que digan que sí se puede, sí. Sí, no les voy a sacar de la realidad de que sea fácil, no, no es fácil. No les voy a sacar la realidad de que hay que tener mucha plata, no, no es fácil. Tampoco les voy a decir, ¿es fácil conseguir la verdad? No, mentira. Si hay más oportunidades, sí. Si hay más oportunidades. Lo que pasa es que uno muchas veces en el camino, es una experiencia, sin entrar en detalle, una experiencia personal, muchas veces en el camino, la misma vida se encarga como de que
tocarnos la puerta y decir, ojo, ojo, como aquellas, por aquí es, por acá. Y uno dice, no, yo estoy bien, yo que me voy a matar la cabeza, ta, 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 por aquí no, no, ta, ta, ta. Y cuando ya se ha pasado como las oportunidades sobre el cuarto de hora, dice, ah, si yo fuera aprovechado, si yo fuera montado tal cosa, si en ese momento fuera hecho caso, ahí es cuando uno dice el liderazgo equilibrado. Cuando tú dices, tuve la idea, tuve la oportunidad, tuve los medios, pero no la aproveché. Y aplican todos los sentidos. Yo digo que el emprendimiento es una de las contextualizaciones que aplica todo. Es como cuando tú dices, voy a que quiero bajar de peso, ok, perfecto, te felicito, listo. Pero si, y tú dices, lo logré, bajé, estoy regia, pero volví, me descuidé. Ay, es que vino diciembre. No, yo puedo pasar diciembre sin dejar de comer, pero tampoco sin exagerar. Si yo venía con un ritmo adecuado, ese es el anti-emprendimiento. Cuando tú dices, no me mantuve ordenada, no es de que como ñoña, profe, no, tampoco le estoy diciendo porque hay días de días. Pero cuando usted realmente, y yo les digo a ustedes, a ustedes les duele el bolsillo, ¿cierto? Claro, profe, aquí no le va a doler perder 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000, 10.000, 20.000, 50 millones. Obviamente nos duele, ¿cierto? Pero si usted no es constante, porque ese es el emprendimiento es 24/7, no es de que yo trabaje de lunes a viernes, no. Muchas veces trabajas a 3 veces más que como empleado. ¿Por qué? Porque es que usted está en busca, pero no hay mayor satisfacción que usted, estoy en busca del posicionamiento de lo mío. Estoy trabajando para mí, estoy trabajando para mi bienestar, estoy trabajando para crecer como persona, como negocio y como empresario. Porque el emprendimiento al empresario hay un solo paso. Emprendimiento, cualquier, sin ofender, cualquier persona puede emprender. Volverse empresario es lo difícil, que es mantenerse. Eso es lo que hace realmente. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la sociedad. ¿Por qué? A la empresa porque yo me estabilizo y obtengo un reconocimiento. A la economía porque estoy generando tanto empleos, puedo generar empleos, cómo puedo generar, obviamente, un intercambio comercial, que es a lo que se le conoce en teoría a la venta. Y a la sociedad, porque la estoy cubriendo una necesidad que un sector de esa sociedad no se sentía satisfecho. ¿Listo? Pero ¿qué hace el emprendedor? Es la persona con capacidad de innovar. Si yo les digo a ustedes, vamos a innovar un café. Le digo, listo, hagamos un café con sabor a naranja. Uy, profe, sabor a naranja. ¿Quién quita? No necesariamente tenemos que quedarnos en el concepto de, uy, profe, la naranja. No, porque obviamente debe premiar la contextualización. Entonces se le puede dar como unos toques de ácido y hay diferentes cafés. El café con chocolate, el café con vainilla, el café. Y hoy tenemos muchas variedades de café. Y ¿cuál fue lo que existió? ¿Qué es lo que existe? El café. A partir del café, ya hablamos del café destilado, del café fuerte, del café. Es a partir de eso es como nosotros automáticamente podemos estar generando esa innovación. Como la capacidad de generar bienes y servicios creativos, metódico, ético, responsable y efectivo. Ojo. Aquí hay algo muy importante. Cuando tú hables de emprendimiento, siempre, siempre tú tienes que generar una causa, un efecto. ¿Cómo así, profe? Si usted dice, normalmente saqué mi producto en blanco, pero me están pidiendo demasiados colores. Entonces, empecé con el color rojo y hacerle seguimiento si a ese color rojo gustó o no gustó. No se trata de satisfacer a todo el mundo, porque no se puede satisfacer a todo el mundo, pero sí tener satisfecho a ese sector que se tuvo la finalidad con nuestro producto, ¿sí? Es como cuando uno dice, nadie le monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay personas que digan, no, no me interesa la casa de esta profesora, chaolín, y pare de contar, yo mirar cómo hago el trabajo y listo. Como hay personas que dicen, me enganché con la profesora, me gustó, va a hablar claro, ta, 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 me gusta la metodología y se queda encarretado con la clase. Lo mismo sucede con las personas y lo mismo sucede con los productos. Cuando usted dice, sí me gustó, estaba rico, pero es que al final queda uno como empalagoso, como, ok, es decir, bajarle un poco al dulce de tal cosa. Cuando tú escuchas y aprendes, digamos, como
a encontrar, no a mejorar, sino a encontrar ese punto de equilibrio, porque imagínese que usted le diera satisfacción a cada uno de los clientes. Un poco complicado, no es imposible, pero tampoco es 100% posible. ¿Qué quiere decir, profesora? Cuando usted le diga, por ejemplo, sigo con el café, bueno, me vende un café, claro, entonces le dice, con una de azúcar, ok, eso es fácil, porque es como tal un servicio estándar. El emprendimiento te dice, brinde un servicio personalizado. ¿A partir de qué? De un producto que usted diga, te vendo esto que le puede servir a cualquier persona o satisfacer cierta necesidad a cualquier persona. ¿Me hago entender, chicos? ¿Vamos bien? Preguntas hasta acá. Por ejemplo, ¿cuál sería el rol? Vamos a colocar a Carlos, Carlos, con el permiso tuyo. Vamos a colocar a Carlos, Dani, cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? No, profe, nada, se me disparó. Tranquila, cuando quieras. Vamos a colocar a Carlos de ejemplo. Si yo le dijera cuál tendría que ser el rol de Carlos como emprendedor, ¿qué es lo primero que Carlos tendría que hacer? A ver, si Carlos quiere participar también, pues excelente, porque él mismo se va a hacer el ejercicio. Ya sabemos entre todos que Carlos Personalizar. vende carros, ¿no? Entonces, dime, Dani. Dani. Claro, él vende, él exporta carros, pero para él mejorar tiene que personalizarlos Por ahí como va. tal, Por ahí va. ¿Y cómo, cuál al gusto sería una del cliente. estrategia que le podemos dar a Carlos? A ver, ay, los corché, todos se me quedan callados. ¿Cuál sería de pronto una estrategia que le podríamos dar a Carlos? Una estrategia rápida. Dime, dime, dime. Una estrategia rápida. Una estrategia rápida. ¿Qué sería para ti una estrategia rápida, Carlos? Pues no se hace publicidad, ¿no? Si yo te contara que es casi como lo último. Venga, les doy, voy a hacer el ejercicio con Carlos. Cuando estamos hablando nosotros como emprendedor, lo primero que uno tiene que decir es conocer qué es el producto o el servicio. ¿Cierto? A partir de Carlos, ya, profe, ya me lo sé, yo me sé todos los carros. ¿Estás segura? O sea, sin ofender de que estoy diciendo de que Carlos no se sepa los carros, yo sé que sí, pero digamos se lo sabe de una forma estándar. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es conocer realmente al derecho y al revés al producto? Que cada uno de los carros que en ese momento puede estar ofreciendo o puede estar llegando al mercado a Carlos, él sepa cómo usarlo, cuál sería como lo ideal para usarlo, cómo se puede manejar. Por ejemplo, usted dice, no, pues si a mí me viene a comprar una persona, yo se la vendo la camioneta, pero si la persona, la camioneta no necesita sino de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, ¿cómo para qué le va a vender una camioneta? Porque créame que a los 2, 3 meses, decir, no, miren, mucho gasto, no, no sé cuánto, se le puede generar, es un complique. Cosa diferente que usted, Carlos, le dijera, ok, conozco al derecho y al creer qué carros son para carretera, qué carros son para la ciudad, o qué carros son estándar, que pueden ser para ambos, porque la persona puede ser de que entre semanas antes está en la ciudad, pero el fin de semana le gusta ir plan cabaña, plan paseo, ta, 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 o lleva mucha mercancía, entonces puede ser un carro estándar. ¿Qué quiere decir? Que la persona es de la ciudad, pero si sí trastea muchas cosas a diario, mercancía, ah, ok, si sí le aplica la camioneta. O por ejemplo, que él diga, no, es que yo quiero un domiciliario de esa manera. Dime, Carlos. Por ejemplo, como también los negocios de furgones, ¿no? Que lo utilizan más que todo para trabajo, como mulas, Perdón. camiones, como los carros de trabajo, por ejemplo, mulas, camiones, volquetas. Exacta. Carlos ya me lo está entendiendo. Muy bien, por ejemplo. Exactamente, que sea lo de las mulas, totalmente diferente. Ahora, por ejemplo, una estrategia sería eso. Ya cuando conociendo todos los carros, él dice con el perfil de la persona, sería la segunda estrategia. ¿Cómo así, profe, con el perfil de la persona? El tipo de con el tipo de ingreso y el tipo de actividad que hace la persona, ya automáticamente ya vas a saber hacia dónde enfocarlo. Muchas veces lo que hacemos nosotros es que por vender le vendemos cualquier cosa. O le vendemos lo que mejor nos convenga. Eso no es el emprendedor. El emprendedor es cuando genera de forma personalizada de acuerdo a cada uno de los clientes, siendo el mismo producto. En este caso es un carro. Entonces dice, ok, él
trabaja en oficina, quiere decir que de las 24 horas del día, 8 va a estar parado el carro, o por qué no, lo necesita para negocio. Ah, ok, entonces ¿qué es para negocio? No, es que lo voy a colocar a trabajar a mi sobrino que no está haciendo nada, como Uber. Ok, entonces va a tener, este carro tiene un desgaste de llantas semestral, que le va a durar tantas de las llantas, un rodamiento de tanto, ta, 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 ta. Mire, usted mensualmente le va a gastar esto, le va a invertir esto. Eso hace el emprendedor. Cuando le dicen a usted, quiero un carro para negocio y le tengo el carro, que no cualquier carro, no le tengo el carro. Estas son las especificaciones, estos son los gastos que le va a generar, ese es el kilometraje que le va a marcar, si usted lo usa de esta manera, si usted lo usa de esta otra manera. Y los gastos son estos, o sea, eso es lo que le puede agregar, porque venta de carros todo el mundo tiene, porque venta de carros, ¿qué es? Ir a una venta de carros, tengo 5 millones que me pueden decir, tome, tome, le puedo vender eso en 5 millones, chao, y encarga usted el resto. Eso es una venta de carros. Cuando tú le dices, una comercializadora de carros importados de China, ah, ok, ya la persona primero está enfocando que no va a ser un carro nacional. Segundo, la persona que te busque ya sabe que debe conocer la maquinaria china. Cuando me digamos la maquinaria, me estoy hablando, eso mismo sucede emprendedor. No es lo mismo que tú le digas, vendo helados, que yo diga, vendo helados con trozos de frutas. O sea, no va a ser el helado tradicional, sino es, o por ejemplo, venta de helados a base de yogur. Es decir, la base de la otra no va a ser leche, sino que la leche la convierten en yogur y a partir de yogur es que hacen el helado. ¿Sí ven la diferencia? Y estamos hablando del tradicional helado. Y estamos hablando de la tradicional venta de carros. Simplemente le estamos dando como ese plus, o esa como innovación, o esa como al valor agregado que marque la diferencia con los demás. ¿Listo? ¿Les gustó el ejemplo, chicos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, señora. señora. Ok. Ahora, normalmente el emprendedor tiene cualidades y tiene aptitudes, que es lo que vamos a empezar a asumir a partir de hoy. Para todos, chicos. Miren, muchas veces ustedes dicen, y para qué, que se aplica. Muchas veces ustedes dicen, no, pero es que imagínense, yo tenía mejor hoja de vida que Pepita Pérez y quedó y yo no, pero ¿por qué? De pronto tuvo alguna aptitud, alguna cualidad que están valorando más en la empresa que una hoja de vida, porque es que una hoja de vida, sin ofender a nadie, hoy en día cualquiera la puede llenar, con certificados virtuales, o sea, el que no quiera tener hoja de vida hoy en día es porque no quiere. Anteriormente, no, es que donde estudio, hay muchas modalidades como el instituto donde ustedes están inscritos, hay modalidades virtuales, o sea, el que quiera salir adelante, créame que lo hace desde que pueda. Así sea, mire, yo he conocido o conozco gente que tiene una hoja de vida envidiable y tiene venta de comidas, tiene venta de, ¿sí? Y simplemente de que vio que no, como el perfil, por decir algo de ellos, no le salía, no, por aquí. Y me funcionó y ahí voy. ¿Y quién diría? Por acá me llegó un mensajito. Vamos a ver. Angélica. Darse a conocer como persona en el momento de brindar su servicio, brindarle comodidad y economía a la persona, darle varias opciones. Excelente. Yo se lo agregaría de esta manera, Ángela. Darle el servicio personalizado. O sea, cuando usted le digo, vengo a comprar un carro que me sirva para esto y esto y esto, usted diga, se lo tengo. O sea, es decir, le puede servir esto y mostrarle cómo el pro y los contras, y que tenga la última palabra es la persona. Créame que esa persona vuelve y hasta te trae más clientes y su negocio se dispara fácilmente. ¿Qué ha pasado hoy en día con las ventas tradicionales? En Cúcuta se ha presentado mucho eso, de que venta tradicional, vamos a inventarnos, vamos a seguir con el cuento del pan, dirá la profe, tiene que tener hambre porque no se ve más sino los de pan, pero eso para tomar del pelo. O de la ropa, profe. Listo, de la ropa. De Supongamos la ropa. que nosotros en la ciudad solamente, digamos, uno dice las dos marcas de siempre. Supongamos que anteriormente era Gilbo, ahora es Ella, ¿sí? Ah, ¿qué pasó? Dijo, eran como las intocables. Diesel, no sé qué. Ahora, ¿qué pasó? Las mismas que no eran reconocidas, lo que hicieron fue que se evolucionaron y llegaron a un tope. Y empezaron como
a estudiar los clientes. ¿Qué es estudiar? ¿Alguien tiene el micrófono por ahí? Denny, colabórame ya. ¿Qué quiere decir estudiar los clientes? Dijo, no, hay personas que obviamente no van a poder pagar en 100, en 200 un vestido, pues sacaron fue como la línea exclusiva y la línea comercial. ¿Qué le están diciendo al cliente? No se vaya de nosotros, sigamos consumiendo, que nosotros nos adaptamos a las condiciones. Y de ahí es donde nace lo que hace poco estamos viendo, tendrá que como unos 5 o 6 años, que es lo del Sistecrédito, que es lo de pagar a cuotas, que es lo que... O sea, son las estrategias que le estamos diciendo indirectamente al cliente, venga que con nosotros va a buscar una solución. Obviamente, pues depende como al condicionamiento de las mismas, ¿no? Bien, a ver. Sí, señor. Richard, excelente. Algo parecido a Arturo Calle. Ajá. Anteriormente, ¿cuáles eran las tradicionales? Alberto Veo5, de los hombres, Pa Primo. ¿Y qué pasó? Esas que no eran como tan conocidas, le están diciendo, venga, vístase bien, sin ofender a nadie, no estoy diciendo que nadie se vista mal, pero me refiero de que deja de ser elegante, no deja de ser elegante, no deja de estar bien vestido, pero a un precio asequible. Emprender no es sacarle los 3 y 5 pesos al cliente y decir, ay, vendí, ay, lo tumbé. No. Emprender es ofrecer un producto que lo que ya existe no le esté cubriendo esa necesidad a esa persona y esa persona quiera casarse con nosotros. Cuando digo casarse es ser fiel a esa marca. ¿Me hago entender? Porque dice, no, yo prefiero pagar un poquito más o hasta me sale más rentable por este lado y estoy satisfaciendo. Mire, todos tenemos en algunos, mire, para que me entiendan, todos tenemos, sin importar dónde vivamos, todos tenemos un sitio donde tú digas que estamos hablando de cualquier tema. Uy, rico ahorita, supongamos, rico ahorita un chicharrón, ¿no? Uy, sí, ¿se acuerda el chicharrón de Doña Josefa? Claro, el de la... Y dice, pues vamos a, prefieren ir hasta allá, sin importar dónde sean y todo, porque saben que van a la fija, se van a comer su buen chicharrón. ¿Cierto o no cierto? Lo mismo sucede. Todos tenemos en nuestras ciudades un sitio y dice, uy, rico tal cosa, pero prefieren ir hasta allá porque saben que van a la fija, no solamente por el producto que van a recibir, sino por lo que implica su entorno. ¿Sí me hago entender? Ya sea que ya lo conocen, ya sea que le saben como que le echan un poquito más de esto, un poquito más de aquello, automáticamente. ¿Listo? La Ahora, buena atención, porque también. es excelente. Mire. Normalmente, uno de los servicios que hoy es terciario, o es por medio de outsourcing, que ustedes no lo crean, son todo lo que tiene que ver con los empleados. Y por eso es que muchas marcas se han venido a pique, ni siquiera es por la marca, sino por el tipo de servicio que están prestando los mismos empleados. Porque no son contratados directamente con la empresa, sino son contratados por empresas temporales que obviamente pues las condicionan ellos. O sea, vamos a, no, no, creo que no es el caso porque Arturo es directamente con Arturo Calle, o sea, con el dueño de Arturo Calle, pero es un decir. Digamos, ahorita que lo pusieron en ejemplo, Arturo Calle, él no contrata, dice, no, yo trabajo en Arturo Calle. Sí, trabajas para Arturo Calle, pero realmente quien te contrató es la temporal, vamos a meternos acá un nombre XY. Entonces, XY antes de Arturo Calle, no, perfecto, la licitación perfecta, la ejecución, porque se llama licitación. Perfecto, ta, ta, ta. Pero pues obviamente los empleados, ¿a quién denuncian? A Arturo Calle. Arturo Calle, al defenderse con sus partes legales, de una vez saca cláusula de defensa, que es, son servicios outsourcing, servicios de terceros contratados. Entonces ya ahí rebota, es a la cooperativa que los contrató. Si me hago entender, muchas veces castigamos a la empresa y realmente ni siquiera son la empresa. Y hoy en día... Las quejas que se han llevado. Mire, de ahí nació ese programa hace muchos años, pero yo alguna vez leí un artículo que decía que era tanto, obviamente en Colombia, pues no esa magnitud. En Estados Unidos, por ese señor que no recuerdo el nombre en ese momento, nació el famoso programa Jefe Encubierto, aunque ya le han cambiado muchas modificaciones y todo, pero hace muchos años, estamos hablando como unos 7, 8 años atrás más o menos, creo que es que lleva de antigüedad este programa, nació, fue de eso. De que una empresa muy reconocida en Estados Unidos estaba, que era, él era el accionista mayor, él estaba recibiendo muchas quejas,
y muchas más que quejas, denuncias por todas partes, de que, vamos a inventarnos, McDonald's maltrata a sus empleados, McDonald's, está inventando tanto el nombre como el caso. En ese orden de ideas, automáticamente, ¿qué fue lo que generó? Que viera la necesidad de que hubiera una forma, te dijo, pues voy a pasar, que sea a mí quien me, pues obviamente es de donde nace el cuento, y él se da cuenta de que no solamente era el servicio que recibía el cliente, sino que también el cliente interno también estaba llevando, porque no tenían las condiciones necesarias para poder cubrir lo que supuestamente ellos estaban ofreciendo, que iban a cumplir. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, automáticamente es lo que nos lleva a cuáles son esas cualidades y actitudes del emprendedor. Las cualidades de liderazgo. O sea, cuando tú estás en el rol de emprendedor, tú siempre debes de tener una solución o una alternativa de solución. No solución para todo. No me gusta esa frase, sino una solución o una alternativa para esa solución. Que tú digas, no, se nos acabó la leche, listo. Ok, ¿qué pasa si yo la hago con leche, con crema de leche? ¿Qué pasa si le aplico agua? ¿Qué sé yo? Pero siempre tengo como una alternativa. Adaptación al cambio, que si no funcionó ese producto, ¿qué le puedo modificar o qué le puedo cambiar? El trabajo en equipo, el que tenga la mentalidad o el pensamiento de que yo puedo, yo soy sola, yo no tengo de nadie, ni todo, apague y vámonos, no bote la plata. No bote la plata, porque nacimos solos y nos morimos solos, pero tenemos que vivir acompañados. Se las resumo así de fácil. Porque tú no puedes hacer todo. Tú no puedes vender, fabricar, comercializar e ir a buscar negocios. Siempre tienes que aprender a delegar. Y saber delegar sí es importante, que es diferente. Aprender a delegar es decir, que yo conozco el personal con el que yo cuento y automáticamente con ese personal le puedo decir qué le puedo dejar a María, qué le puedo dejar a Juan, qué le puedo, a partir de cada uno de las fortalezas. Créame que todos tenemos habilidades y destrezas que podemos desarrollar fácilmente. Si yo sé que yo no puedo dibujar, fácilmente le digo, venga María, que usted sí sabe dibujar y hágame este dibujo para que me entienda el publicista qué es lo que yo quiero. Por eso yo le decía a Carlos, la publicidad es lo de menos. Es casi lo de menos. Hoy en día dirán, profe, pero es que el marketing, sí, pero si usted no tiene contenido para poderlo reflejar en una publicidad, no está en nada. Primero tiene que fortalecer y definir cuál es el de dónde a dónde. El producto que usted ofrece para poderle decir al publicista, mire, esto es lo que yo quiero vender, esto es lo que yo quiero ofrecer, esto es lo que va a ir en un brochure, en un portafolio, en una página web, que es el contenido. ¿Listo? Conocimiento del negocio, saber los pros y los contras. No es que yo vendo pan, ajá, ¿de qué? No, levadura, ta, 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 levaduras hay miles. ¿Qué levadura? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando usted aprende a trabajar todo eso. O sea, es como, por ejemplo, cuando nosotros como docentes vamos a preparar una clase, o particularmente, me llaman para orientar una formación. Yo, de las cosas que yo pregunto es, ¿para qué grupo va? ¿Cómo es el grupo? ¿De qué trabaja el grupo? ¿Cuántos estudiantes? Porque yo no puedo decir, una clase, esta no es para todos. ¿Sí me hago entender? Yo no le puedo decir a usted, le voy a dictar esta misma charla a un empresario. Ya un empresario tiene una empresa. Ya lo que tengo que hablarle es de la parte de innovación. ¿Cómo puede llevar su producto o servicio a otro nivel? ¿Sí me hago entender? Y ser competente. Competente, competente es que si usted es bueno para las matemáticas, pues aprenda las matemáticas y quédese en las matemáticas. O sea, su fue la parte financiera. Y delegue las demás funciones y déjese orientar. Nosotros no podemos sabernos todo. Innovadores de lo que ya hay, ¿qué le puede cambiar? Las actitudes. Precisión. ¿Qué es precisión? Saber cuándo usted realmente es rentable y cuándo no es rentable su producto. Proactivo, 24/7. Puntualidad, mire chicos, una de las cosas que automáticamente está trabajando y que es mayor presentación, o sea, a usted le dicen a las 5, esté faltando 10 para las 5, no a las 5 y punto, no a las 5 y 5, no a las 4 y 59, 10 para las 5, eso es puntualidad. No es antes, no es después, es faltando 10. ¿Listo? Fiabilidad, ¿qué quiere decir? Genere confianza. Cuando usted se siente seguro de lo que usted sabe y lo que usted es, nadie se lo puede quitar. Pero si usted piensa, ¿sabe sumar? Pues sí, yo sé sumar, sí. Claro que sé sumar. ¿Qué quiere que ahorita le sume? ¿Cuánto ve? Venga, ta, 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 ta. Cuando usted muestra esa seguridad con los demás de que usted maneja el tema, que usted maneja el negocio, todas las puertas se le van a abrir.
Profe, pero es que muchas veces, por más de que uno vaya seguro, obvio que sí, de una puerta que se le abre, se le van a abrir cinco, se le van a cerrar cinco, perfecto. Pero si usted mantiene esa puerta abierta, créame que esa misma puerta le puede traer hasta 10 de esas 5 que ya se le de este automáticamente le trabajó todo lo que tenga que ver con la parte de la presentación. Si me hago entender, me explico. Si yo logro que una sola persona se mantenga en mi producto, esa misma persona es tan satisfecha que esa misma persona me va a traer de más clientes, me va a traer más gente. Si lo voy a trabajar alguien por ahí, Angie, ya. Automáticamente, ¿listo? Presentación. Así a usted le gusta, ay, se ve bonito, pero si para el público no se ve bonito, pues no se ve bonito. No digas que así me gusta a mí, pues así lo vendo. No. Acuérdese, no es lo que a usted le guste como a usted le guste, es lo que le guste al mercado y lo que le guste a la gente. ¿Listo? Y autónomo, pues obviamente tratar de ser, yo le digo que original. No es de que Arturo Cayo lo hace así, pues entonces corte y pegue y eso es lo que yo voy a vender. No, eso no se llama emprender. Emprender es cuando usted es original, cuando usted tiene una esencia propia, cuando usted es reconocido por algo particular. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicos? Están como calladitos. ¿Los aburrilla? No, señora. Listo. Ahora vamos a ver. No, no, señora, bien. Gracias. ¿Qué ven ustedes? ¿Ahí me ven la imagen, chicos? Ronald, escuchando la clase, gracias. ¿qué ven ustedes ahí? ¿Creatividad o recursividad? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es creatividad o recursividad? Creatividad, ¿no? Dime. Creatividad. Creatividad. Por acá. No, recursividad, profesora. Porque si fuera creatividad, creaba algo más mecánico y que no corriera más peligro para montar ese tanque. Excelente, ¿quién me quién? Dani, muy bien, Dani. Dani tiene razón. Es real, mucho de la propia creatividad, sí, pero ¿dónde está la seguridad de la persona? ¿Dónde está la seguridad del entorno? ¿Dónde está lo que se debe cumplir? Eso se llama recursividad, o sea, es decir, no se quedó varado, buscó una solución. Eso es lo que busca como tal el emprendedor, que seamos recursivos, pero siempre y cuando la recursividad sea a favor y no en riesgo de nosotros mismos o de los demás, Y ¿sí? no genere y no genere esto irresponsabilidad. Primero es irresponsabilidad. Eso es irresponsabilidad. Totalmente, totalmente. Miren, por ejemplo, digamos alguien de alimentos, que normalmente le aplicara a la comida X elemento, dijo, ay, no, se me acabó, no, pues hagámosla, me la va a inventar. Algo que era con harina, no, pues echémosle maicena. Puede que la maicena sea un componente que fácilmente puede ser reemplazado por la harina, pero no necesariamente hace la misma finalidad, porque tiene su reacción diferente. Y aunque no lo crean, sí puede haber personas que pueden ser alérgicos a la maicena. Y si dice, mire, es que yo tengo a usted como 2 meses comprándole los productos y un momento a otro me dio alergia. ¿Qué le cambió? Mucho no le, usted por mantener, yo no le he cambiado nada, pero si no analizamos, usted cambió la harina por la maicena. Y ahí es donde le puede estar perjudicando sin darse cuenta a los demás, y ahí es lo que dice la compañera, está generando la falta de responsabilidad. ¿Listo? Bueno, chicos, son las 9:28, tengo en ese momento. Vamos a hacer 10 minuticos de receso para aquello de que la profe descanse la garganta y nos retomamos en 10 minutos. ¿Les parece? ¿Me confirman, por favor? Bueno, señora. Listo, vale. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a parar la grabación. Bueno, retomo, chicos, qué pena, se me había olvidado colocar a grabar. Listo, continuamos.
Entonces, ¿han escuchado esa frase que dice todo entra por los ojos? Entonces tú puedes decir, oye, lindo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vemos un chico atractivo y dice, wow, qué cuerpo, uy, simpático. ¿Por qué? Porque ya tenemos como nuestro lado izquierdo que nos ha dicho, a mí me llama la atención los así, los asados, los que bajos, que altos, que gorditos, que delgados, que una cosa, que la otra. Y obviamente, ¿qué hace el lado derecho? Apenas ve algo similar a la información que tenemos concentrada, automáticamente genera esa reacción. Lo mismo en los chicos. Obviamente, si yo le pregunto a cualquiera de los chicos, no, ma, profe, a mí me gustan que tengan sus 90, 60, 90, o que tengan su, que sean altas, que sean morenas, que sean monas, que sean rubias, que sean pelirrojas. O sea, todos tenemos como una predeterminación. Profesora, y todo eso que tiene que ver con nosotros, con el emprendimiento, porque es que ustedes tienen que aprender, o los que queremos emprender, o los que queremos es como digamos, mejorar eso que ya normalmente hacemos, porque acuérdense que emprender no es solamente, yo por ejemplo, me considero una emprendedora. ¿Por qué? Porque yo anteriormente lo que hacía era que yo dictaba en una sola entidad como tal, yo siempre he sido docente, pero automáticamente soy una entidad. Después de que pues, se acabó el contrato con esa entidad, le dije, bueno, yo puedo seguir dictando y son como mi automática, espérenme, regálenme acá un segundito. Ya. Automáticamente tiene que trabajar todo lo que tenga que ver con las áreas donde yo manejaba. Y bueno, yo manejo esto, sé esto, me puedo pulir en aquello, puede ser. Y empecé como a generar mi propio portafolio de los servicios que yo puedo ofrecer como docente. Y es lo que hoy en día, pues, es actualmente como independiente, oriento formaciones, oriento charlas, conferencias, soy conferencista y sigo siendo docente, pero docente virtual. Sí me hago entender para que me entiendan. Es de que la parte intermedia, yo estaba acostumbrada a que yo llegaba a un salón, orientaba la formación, chaolín, grupo siguiente, grupo siguiente, grupo. No, listo, ok, ya no, ya tengo que ir. Entonces yo misma me volví mi propio portafolio. Entonces, eso es automáticamente cuando nosotros estamos trabajando a partir de lo que yo sé, lo que yo percibo. Y eso es lo que hace el emprendedor. Cuando percibe, cuando visualiza, cuando aprende a escuchar, cuando aprende a interpretar, cuando genera toda esa información y lo vuelve algo innovador a partir de lo que algo que ya existe. Entonces, tú puedes decir, ¿qué existe para? Uy, no, ¿qué clima? No, pues el ventilador, ya es el ventilador, ya es el aire, ¿qué me puedo inventar? Entonces ya empieza uno como a indagar y salen como los nuevos, a partir de lo que ya existe, pero lo que hacen es que hacen unas modificaciones. Y ya hemos visto que ya supuestamente hay ventiladores que no tienen ni siquiera conexión, sino que con el aire, no sé qué, un sistema interno que les permite que el calor se convierte en no sé qué y que pasa y se convierte en frío. Yo creo que lo han visto en eso de televentas y todo eso, ¿no? Ok. Y por último, obviamente, que no traguen té. ¿Qué quiere decir esto? Las que acabo de dejar de pronunciar porque se las hice. Acústico, kinestésico y de imaginación es lo que les acabo de explicar. Cuando obviamente nosotros estamos trabajando todo lo que sabemos escuchar, sabemos interpretar y que a partir de esa interpretación estamos innovando. Es decir, si usted es muy consumidora, por ejemplo, de algún producto, llámese perfume, crema, lo que sea. Mire, por ejemplo, ¿cuál fue la innovación de los perfumes? Anteriormente, pues uno decía, no, tengo que, es un decir, yo compro cada año, cada medio año, cada tanto, la loción, porque es que la perfume que yo utilizo, pues obviamente es muy costosa. ¿Qué pasó? Pues los mismos, por ejemplo, los mismos fabricantes o los derivados de los fabricantes dijeron, ok, como es tan costoso el perfume original, entonces automáticamente, no quiere decir que la profesora está diciendo que emprender es la opción chichombaniana de nosotros los colombianos, de todo hacerlo la versión de triple A. No, lo que yo estoy diciendo era que vieron la necesidad de que había mucha gente que quería acceder a los perfumes costosos, pero que no lograba. Y automáticamente, pues lo que hacía era que buscaba una versión que fueron las famosas lociones, pues de copia, de eso tiene un nombre, me está ahorita, de automáticamente de trabajar. ¿Listo? O sea, es decir, las esencias. Entonces, ya uno lo que hace es que la mayoría de personas hacen la recarga, compran una vez,
cada tanto, y lo que hacen es que a partir de eso, pues rellenan, van recargando pues la ciencia que utilizan normalmente. ¿Listo? Y obviamente, no tragar entero, ¿qué es? Obviamente que no creer que el cliente se come toda la información o todo el cuento. Usted le puede meter mentiras al cliente y le puede decir que es mejor y que simplemente automáticamente ahorita le está dando mucho flor a todo lo que tengo con los alimentos orgánicos, porque estamos es en la funcionalidad, todo lo que tiene que ver orgánico, todo lo que tiene que ver ambientales, porque estamos en la funcionalidad de rescatar, digamos, la valoración como del medio ambiente y los mismos cultivos. Entonces, tú sabes que anteriormente uno decía, uno podía decir, yo lo digo pues sin ofender a nadie, nos consumíamos una carne de calidad, consumíamos un pollo de calidad. Hoy en día de eso se ha perdido mucho porque pues como todo, para nadie es un secreto, que muchas veces por la misma demanda o por los cambios climáticos o etcétera, lo que hacen es que le aplican hormonas a los animales, pues obviamente pues para que pueda generar más rápido todo lo que tenga que ver pues con el consumo o extracción de su carne, lo que quiere decir que ya no podemos decir que es un producto 100% natural. ¿Sí me hago entender? Para que lo sepa. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas hasta aquí? No, señora. Ok. Listo. Actividad. Obrar es fácil y pensar es difícil. Entonces, el color que lleva cada palabra, hay que repetirlo, no leerlo, que está en escrito, sino nombrar los colores con el que está hecho en cada palabra. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacerlo? Gotas. Listo. Dale, Carlitos. ¿Se alcanza a ver? Digo, No es señora, nombrar la palabra, no es nombrar sino la el color. palabra, sino el color con el que está la palabra. ¿Listo? Ya. Dale, Carlos. Rojo, ya. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo y amarillo. Perfecto, Carlos, pero lo hiciste pensando. ¿Sí me hago entender? Y eso, ahí está la información o está como el desarrollo como tal de la parte izquierda y la parte derecha del cerebro. Si no te lo dijéramos, ya, listo, todo rápido. Uno rojo, azul, verde, verde, rojo, amarillo, verde. Termina uno es como leyendo, porque lo que está es diciéndole al cerebro, deme información para poder yo tener como la respuesta. Si vieron que como que Carlos hacía una pequeña como pausa como para reaccionar, no es negro, es un decir, no es negro que dice, sino es azul, no es azul, sino es verde, no es verde, sino rojo, pero igual lo hizo con mucha facilidad. Bien, Carlos, ¿cómo les parece? Es como, por ejemplo, cuando ustedes llegan a un sitio y dicen, Dios mío, es súper elegante esto, no, no sé qué, y usted entra o es costoso y muchas veces no es tan costoso, sino que tiene buena presentación o viceversa. Puede ser un sitio muy elegante y dice, no, pero pésima la comida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No siempre lo que vemos a simple vista es lo más atractivo o lo más bonito es lo que más se va a vender. ¿Vale? ¿Qué es el empresario? Es aquel que ve oportunidades donde los otros solo ven problemas. Eso tienen que volverse a formar ustedes. Y lo digo a título general, profe, pero apenas estamos terminando bachillerato, apenas no sé qué, no, es que yo he trabajado toda mi vida en eso, no importa. Una de las cosas limitantes para cualquier persona alcanzar lo que sea es la propia mente de sí mismo. La mente tiene poder. Si usted se levanta y usted dice, otro día más, no puedo, no sé cuánto, qué jartera, no quiero ir, no qué más, créame que todo el día le va a pesar eso. El haber dicho no puede. Si dice, listo, ya, bueno, con actitud me levanté, no importa, el cansancio no existe, ta, 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 yo puedo, es fácil, lo voy a lograr, tum, tum, tum. Créame que no va a dejar de ser fácil, obviamente, no va a ser dejar pesado el día, no, de generar cansancio, no, eso no es un truco que ay, ya la profesora dijo que repitiéramos eso y ya, no, sino que usted está programando, o sea, le está dando información a su parte izquierda que genere una parte derecha. ¿Qué tiene que ver con el emprendimiento? Que usted no crea que hoy sacó el producto, que hoy sacó el producto y automáticamente ya el producto. Espérenme acá un segundito.
No me demoro, espérenme un momento, por favor. Ahí, ahí. Entonces, automáticamente, ¿qué quiero decir con esto? Lo que tú programes con tu mente es lo que tú vas a reflejar. Y algo de las cosas que tenemos que saber, y todo lo puede pasar porque le pasa hasta a los grandes empresarios. Ningún negocio va a ser productivo mínimo en los primeros 6 meses. ¿Cómo que no, profe? Yo he visto. Espérenme tantico. Toda inversión, por pequeña o grande que sea, tiene un tiempo muerto mínimo de 6 meses. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 meses usted está dándose a conocer y está esperando la respuesta de los demás. Número uno. Y en los 3 semestres, en los 3 meses siguientes, usted donde está evaluando si realmente lo que usted está ofreciendo, si gustó, si era por ahí, si cumplió las expectativas o no. A los 6 meses donde usted dice, voy bien, voy regular, voy mal, o sea, un par en el camino. Y aplica para todo, chicos, y se lo digo por experiencia propia, experiencia ajena y por lo docente de formación que soy. ¿En qué sentido? Todo aplica en la vida. Si yo sé que yo consumo algo y todos los días me cae mal, pues tengo dos opciones, o me sigo enfermando porque sigo consumiendo lo que me cae mal, o yo aprendo a eliminar aquello que me cae mal y sí agregar aquello que me cae bien. ¿Listo? Por ejemplo, es como yo les pongo siempre este sangre. Si yo sé que a mí el cliente me dice, no, no lo saquen rojo, la primera, la quinta, no lo saquen rojo, la sexta, no lo saquen rojo, y yo lo sigo sacando en rojo, estoy yendo en contra de la corriente y imponiendo mi voluntad. ¿O realmente estoy ofreciendo lo que realmente se va a vender? ¿Me captan? A título personal, quiero hacer dieta. Entonces, para mí hacer dieta es que hoy listo, hoy no voy a comer nada. Ya a las 5 de la tarde estoy desmayada. Usted lo que está haciendo es un cambio radical, un cambio drástico, más que radical, un cambio drástico que lo que hace es desmejorar a mejorar lo que usted quiere alcanzar. El emprendimiento no es de un día, no es de dos, es de 24/7. El emprendimiento es que usted día a día mejore ese producto. Si usted diga, no, pues que se ve bonito en la bolsita de mi abuelita, puede que en la época de su abuelita se veía perfecto. Hoy en día ya hay unos condicionamientos, ya hay unos requerimientos mínimos de empaque, de embalaje, de presentación. Entonces, obviamente tenemos que jugar con lo que comercialmente se está mostrando los productos. Por eso, muchas veces hay productos que se queman. ¿Qué quiere decir que se queman? Es decir, no gustan y salen fácilmente del mercado. ¿Por qué? Porque no le dieron ese enfoque atractivo que llamara la atención de las personas a pesar de ser un producto tradicional. ¿Me explico? Se ha venido como, digamos, como desplazándose a cierto punto, se venía desplazando todo lo que era productos tejidos. ¿Qué pasó con esos productos? Para que no tendieran a desaparecer, lo que hicieron fue que innovaron los diseños. Ya encontramos que ya no era el típico muñequito, sino ya encontramos que el forro, el no sé qué, un bolso, pues los bolsos vienen como ya con modelos muy actualizados, ya se volvieron como más a la vanguardia de lo que ha venido trabajando la contextualización de la moda. ¿Qué quiere decir la contextualización de la moda? La moda no incomoda, si usted quiere vestir de todos los colores, bienvenido sea, pero lleva como una sincronología de los pies a la cabeza. Y muchas veces, sin ofender a nadie, hombres y mujeres cometemos el error de que creemos que nos sentimos bien, pero a los ojos de los demás, no es que yo me vista para que los demás me vean bien, ojo, no quiero decir eso, sino que muchas veces nosotros mismos cometemos ese error y es lo que pasa también con el emprendimiento.
que colocamos un producto a como lo queremos ver nosotros y nos gustaría a nosotros, no al entorno. La persona capaz de identificar o crear una necesidad en el mercado, quien identifica los costos y las posibilidades de realizar una idea. Cuando usted no está en capacidad, para eso llama, por eso yo les decía a ustedes, no tengo la capacidad, o sea, tengo identificada la idea, mas no tengo el capital. Pero ¿de dónde puedo conseguir el capital? De los famosos aliados estratégicos. Cuando yo logro aliarme con personas que sepan cómo pulir un producto o una idea, que la sepan aterrizar, la sepan estructurar, ese es el camino del emprendimiento. El que día a día toma una crítica como de forma constructiva y no como despreciativa, porque muchas veces también no lo colocamos. Por ejemplo, queremos que la carpeta sea así, una carpeta XY, y él dice, no, mire, mejor hagámosla de esta manera. No, yo la quiero hacer así, pero de pronto las carpetas se usan es mejor de esta manera, de esta otra, etcétera, etcétera. Entonces, ojo como con esa partecita. ¿Me he hecho entender, chicos? ¿Qué errores comete el empresario? Ve la creación de empresas como una manera de ocupar el tiempo libre, solucionar el desempleo y no como una verdadera opción de vida. Emprender es un estilo de vida. Emprender es cuando tú adoptas el 24/7 de tu empresa como un estilo de vida. O sea, cuando tú misma utilizas tus productos, tú misma ¿cómo se dice? Te comprometes, te comes el cuento, como les digo yo, cómanse el cuento. Es que yo soy empresaria, estoy emprendiendo con mi producto y la idea es llegar. Sueñen porque soñar no cuesta nada, empezando por ahí. Y segundo que todo, cuando estamos hablando de soñar, a lo que yo me refiero es sueñen pero aterrizados. No, si usted, no es que yo, pues no es que me va a inventar un champú espacial. Entonces, que usted lo coloque y ya no tiene que durar así en la mano, sino que usted le dice, súbase y écheme en la casa. Pues tampoco así. Puede que lleguemos allá, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Las nuevas generaciones algún día no sabemos si sea verdad o mentiras, porque hay muchas historias. Pero a lo que yo voy es que hay cosas tradicionales que pueden evolucionar, pero cuando uno adjudica su estilo de vida a ellos. Si usted cree que montar una empresa es para que otros trabajen para usted y que usted se forra en plata, como decimos acá en Cúcuta, está equivocado. Es cuando usted trabaja más que los demás, cuando usted constantemente está mirando qué puede cambiar de su producto. Ojo, algo muy importante, emprender no es que todos los días usted le cambie el producto. Error, usted tiene que darle un tiempo estipulado a su producto. No que diga la primera semana, no, no más vendí sino una torta. En vez de decir, ya no voy a vender más, haga una evaluación. ¿Qué pasó? No, es que pues realmente las tortas habían a quemado, no es que de pronto les apliqué mucho azúcar, no es que de pronto, no es criticarse, es evaluarse. No buscar información, creerse que se las sabe todas. El empresario todos los días aprende, todos los días escucha, todos los días busca cosas nuevas que le aporten. Ojo, otro error también. No es que todos los que escuchan, porque también hay empresarios que escuchan, no es que yo vengo con una metodología XJ y me dijeron que la JL era mejor de prun y altera todo el proceso. Si usted ve que la metodología XJ le estaba dando resultados a un ritmo adecuado, pues quédese con la XJ y que pueda ir implementando tipsitos de la más actualizada, válido, válido. Pero también a veces nos llenamos de tanta información, o sea, este lado llena tanta información que este lo que hace que colapsa y ya no termina sabiendo ni cómo se está produciendo. ¿Listo? Ojo con eso. Pensar que tener un título profesional de especialización no necesita capacitación cuando va a iniciar una empresa. Uno de los errores que yo le digo a la gente, profe, pues que yo apenas soy bachiller, apenas soy... Y muchas personas que no tienen ni siquiera, que estrictamente saben sumar y restar, han llegado a tener su propia empresa. Y ya después de tener su propia empresa, por las experiencias adquiridas, que dice, es mi turno, me voy a formar. Cuando usted está dispuesta todos los días a recibir información, una sugerencia, un comentario, ojo, cuando yo digo una sugerencia, un comentario,
una, ¿por qué no? Una crítica constructiva cuando viene, pues obviamente una tonalidad adecuada. No quiere decir que ya desde mañana mismo tiene que aplicarla. María me dijo que le cambiara el borde. No. Simplemente que usted va como analizando, sí, mire, puede ser así, de pronto no del todo la puedo mejorar así, pero lo puedo colocar siempre a su alcance. Ojo con esa partecita, chicos, no se aceleren, porque todo hoy es día plata. De nada te sirve, por eso yo le decía a Carlos, que la publicidad para mí, a título personal, no es que no sea importante, pero no es lo primordial. Cuando usted, de nada le sirve tener un bonito empaque, una publicidad llena de la ciudad de vallas, pendones, volantes, si el producto no convence. Primero es asegurar que como tal el objetivo del producto se esté cumpliendo. Si usted dice que es una crema, porque es que ahí donde yo voy, si dice, no, es que es una crema para aclarar o una crema para aliviar la picazón, ok, es porque usted sabe que esa crema sí realmente. Y que esa crema que usted se aplicó le generó una alergia, por ahí no es. Entonces, ¿qué pasó? No, miren, me tuvieron esto, me demandaron por esto, que fallé, qué componentes, y colocar todas las condiciones habidas y por haber en el producto. ¿Qué ven ahí, chicos? ¿Cómo vamos? Bien. Como una nota. Jessica, no le escucho. Vamos a ver acá. Es que me tienen los dos el micrófono prendido. Carl, ¿Con Richard. Juan Montaño? Ajá, ¿quién más? A ver, ¿qué más ven? Un río. Un río. Listo. ¿Qué más? Jessica también dice que caballos. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Como galletas en leche? ¿Cómo qué? ¿Galletas en leche? Galletas en leche, excelente. Esa nunca me la habían dicho. Muy bien, buenísima. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Montañas cubiertas de hielo. ¿Montañas cubiertas de qué? Hielo. Hielo, muy bien. Nieve, sería en este caso. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la conclusión y ya les digo, ya les Pero es digo. un pollo apanado. Un pollo apanado, excelente. Buení Uy, está buenísimo este grupo, me han dado unas ideas buenísimas. Muy ideas, muy buenas. La imagen como tal, ¿qué les está generando? Les está diciendo diferentes ideas, o sea, producen cada uno de nosotros. A mí, o sea, ahorita como tal, yo ya miro lo que yo sé que es. ¿Sí me hago entender? Por eso no hago coalición como opciones. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es que Carlos, por ejemplo, no sé quién es, voy a decir, alguien me dijo caballos. Yo me centro a mirar dónde están los caballos. Y yo digo, ah, ok, ya ubiqué los caballos. Alguien me dijo un río. Entonces yo me centro dónde estaría. ¿Sí me estoy haciendo entender, chicos? Lo mismo pasa con el emprendimiento o el producto o servicio de un emprendimiento. Cuando usted le dice a la persona, no es lo mismo que usted le diga ventas de carros, que le diga, Carlos, me la montó la profesora. No, le estoy dando es como ideas para que evolucione su negocio y sea más atractivo. No es lo mismo que usted le diga venta de carros, que usted le diga venta de carros importados de China. Ya la persona busca, o sea, ya cuando buscan a Carlos, sabe que va a encontrar lo mejor que venga de China, lo va a encontrar en esa parte. Entonces, lo mismo sucede en esta imagen. Entonces, que diga automáticamente, le diga, ah, no, caballo, yo busco los caballos. Dice, no, que la del río, yo busco el río. Voy a buscar lo que me están dando de información. O sea, esta parte de acá busca la consecuencia de la información que esta parte recibió. Lo mismo sucede con el emprendimiento. Si usted le dice al cliente, es que le vendo pantuflas de casa, y de pronto usted le aparece con una, supongamos, con una escarchada de tacón, y dice, ¿qué tiene que ver el tacón escarchado con no sé qué, si son pantuflas de casa? A veces nos equivocamos que lo que describimos de nuestro producto no tiene nada que ver
con lo que realmente estamos mostrando. Por acá me llegó otro mensajito, vamos a ver. Galletas con helado. Angélica, por ahí vas. Esta imagen estaba cortada de una, es una imagen mucho más grande, donde realmente es una torta que tiene por encima triturados de galleta con helado. Pero miren todas las imágenes como tal, igual si ustedes la ven acá, en la parte superior está recortada, en la parte de abajo también está recortada. Entonces, pues, pero miren todas las imágenes que se vieron de todo lo que automáticamente se trabajó con la imagen. Miren que todos, acá pudimos ver, todos no pensamos de la misma forma, no todos vemos lo mismo en la misma parte, por más de que nos muestren lo mismo. Y tres, todos no interpretamos. Más de un segundo, torta con galletas, ¿dónde? Y empiezan. Yo creo que han hecho el ejercicio, ¿cierto? Por lo menos yo la primera vez lo hice. Yo sí lo hice, porque yo también vi fue los caballos, voy a decir la verdad. Y yo empezaba, ¿dónde? Cuando pues la persona que nos estaba haciendo el ejercicio en una capacitación empieza a enseñarme. La parte, obviamente, vuelvo y le digo, está más cortada de lo que ya estaba, pero esta parte de acá se ven como esas galletitas que vienen chispitas de chocolate. ¡Ah! Esto es chocolate blanco y aquello. ¡Ah! Y ya uno empezaba como a formar la torta y él empezó a unir las imágenes y quedan todas las imágenes. Y ahí aparecía la torta que está por encima con galleta triturada y le sobresale las medialunas de las galletas enterradas y todo lo demás que ustedes ven blanco es chocolate blanco. O sea, ah, ok. Sino que a mí me llamó la atención y yo lo que hice fue modificar el ejercicio. Yo dije, ok, voy a recortar, o sea, tomé fue una sola parte de todas las tortas. Dice, donde yo vi el caballo, que el caballo está en el centro, hay dos caballos, no sé quiénes más vieron los dos caballos. Hay dos caballos en el centro, hay un caballo en la parte izquierda que está asomado, hay otro caballo que está en la parte de arriba como comiendo. Entonces, a mí me llamó la atención y se le voy a modificarlo y lo voy a cambiar, o sea, lo voy a contextualizar diferente. ¿Les gustó el ejercicio, chicos? ¿Me entendieron? ¿Cómo vamos? A ver, ¿cómo van los demás? Bien, profe. Preguntas hasta acá. Bueno, ¿alguien tiene una preguntita? Por acá me llegó un mensajito. Ok, Richard dice que sí, que muy bueno, excelente. Porque a veces creemos sabernos todas sobre el producto o servicio que la otra persona está esperando. Entonces, por ejemplo, que diga, bueno, la persona dice que es cafetera y se lo va a dar un café así bien tinto con 5 de azúcar. Y yo me tomo el café cargado, pero sin azúcar. Dice, ¡ay! Me estrellé. Una cosa, si ¿sí me hago entender? Entonces, ojo con eso. Es. No es lo que tú pienses, sino que lo que voy a silenciar el audio de Carlos porque nos está dando interferencia. No es lo que tú pienses, sino la forma como realmente debes interpretarlo que la demás persona lo diga. El emprendedor hace referencia a la parte visionaria, creativa, que está siempre en la búsqueda de oportunidades y la creación de posibilidades. Esto le permite definir su capacidad de sobrevivir en un ambiente de alta incertidumbre o a realizar prospectiva mejor que otros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? El emprendedor no se achicopala. Emprender es saber que se va a estrellar porque es jugar con las grandes ligas. Porque mientras justo apenas va empezando, gente que ya es tradición haciendo tortas, haciendo pan, haciendo, por ejemplo, yo tuve un estudiante bastante mayor, que era una señora, un amor de señora, se llama Doña Sara, y ella lo que hace es colchas. Y ella decía, profesora, pues yo qué puedo emprender con mis colchas, yo lo único que toda la vida, ¿cómo que no? Entonces empezamos a darle ideas, a arrojarle ideas. Y hoy en día ha participado, ya pues no tan seguido pues por la edad de ella, pero una nieta le está ayudando y ya han participado en varias ferias y de esas ferias le han salido buenos negocios. Negocios de que ya hace colchas para un hotel, ya hace colchas, o sea, ya le tocó eso contratar un satélite para que le ayuden. Entonces, miren que sí a veces ese, o sea, no es como el impedimento de lo que nos alrededor, sino el impedimento de nosotros mismos.
Cuando tú te dejas afectar, es no, no puedo y no puedo y no, qué susto y no, yo no puedo, pero ni siquiera lo he intentado, ni siquiera he tocado la puerta, entonces no puede decir si realmente, y se queda con la incertidumbre, ¿será que sí era capaz? ¿Será que no era capaz? ¿Será que? Y aplica en todos los sentidos, hasta en la vida personal. Cuando usted dice con algo, es que me está afectando y no lo dejo y no puedo, pero si usted no lo intenta y mide a su ritmo, porque no es exigencia. Aquí lo que, no sé si lo terminé, pero creo que no, porque es que eso es lo que a veces yo empiezo como con varias cosas al mismo tiempo. Lo que hablábamos de lo de la dieta, voy a hacer dieta y al otro día no come nada, pues obviamente a los dos durará por mucho 3 días, al tercer día le va el yayo. Cosa diferente que usted diga, listo, es que voy a hacer dieta porque quiero bajar de peso. Ok, perfecto. 5 kilos voy a bajar. Ok, perfecto. Dice, listo, me como 3 panes, pues voy a empezar a comerme 2 panes y medio. Después fui capaz. Ok, ya la otra semana le voy a dejar a 2 panes. Perfecto. Hasta que llegue ya a uno, o por qué no, a decir, ya no como todos los días pan, sino como una sola vez a la semana pan. Y los otros días me desayuno con fruta y me como un contado de fruta, pues para matar la saciedad. O me tomo una arepa de avena, diferentes cosas, que puedan como ir reemplazando hasta que ya usted asimila todo su entorno de ese cambio y cuando usted se dio cuenta, ya lo volvió fue un estilo de vida. Eso es emprender. Cuando usted todo, pero usted dice, hoy ofrecí el producto, nadie me llamó mañana. Pues listo, no, no, se va a hacer eso, si es puro cuento, o sea, no. Si usted tiene ese pensamiento, pues obviamente nunca va a emprender. Cosa diferente que usted diga al otro día, listo, nadie me llamó, algo falló. ¿En qué fallé? Entonces, no, no era por ahí, me voy por este lado, me voy por aquello, ofrezco aquí, ofrezco allá. Es y directivo, es la capacidad de planear, ordenar y prever. Ojo, el emprendedor es el que mide la idea. O sea, como dice la mente maliciosa, lo que dice, le ve la malicia indígena en todas partes. Dice, mire, acá hay una necesidad, vea. No, que copie. No, no tengo copias. Ok. O sea, el sector no tiene dónde hacer copias. Bueno, eso es malicia indígena. Cuando usted ve la necesidad de algún producto o servicio que en ese sector como tal, no lo está. Ahí puede ser. ¿Listo? Cuando es directivo. Cuando automáticamente dice, bueno, no tengo los conocimientos de cómo organizarme o cómo facilitarlo, pero ¿qué puedo yo hacer? Busco una opción, busco una orientación. No, mire, planeé así, una empresa es esto, una empresa es aquello, porque también muchas veces cometemos el error que creemos que emprender es montar cualquier producto, cualquier venta sin ofender a nadie, pero no de la forma legal. Entonces ya en el día de mañana no falte que un ente regulador, bueno, muéstreme papeles y todo mi esfuerzo se vaya a la caneta. ¿Por qué? Porque no lo hice de la debida forma. ¿Listo? Ojo con eso. Es zapatero o zapato, como les digo yo. Y el técnico es el que, por ejemplo, que yo les decía del carrito, el carrito de que realmente sí fue y se ganaron un emprendimiento acá en el SENA, en Cúcuta, que fue que la adaptación de un carro. De una simple carrito de ventas de comidas rápidas, lo convirtieron en un carrito fabricador de la masa y arepas para la venta. Entonces, haga en cuenta el carrito, entonces lo que hicieron que fue modificaron la parte donde normalmente se colocan las cosas, que lo que viene encima del sartén. Entonces, le hicieron como un vaso mecanizado. El vaso mecanizado era que por encima echaban la harina, había un mezclador que trabajaba con un motor. Botaba la masa era prisionada con eso, y lo que hacía era que manualmente iban cortando los moldes. Entonces lo colocaban, cortaban, y salía a la plancha a asarse la arepa. Entonces miren que sí se puede. Eso es innovar, eso es emprender de algo que ya existía. Esa es la parte técnica. Cuando yo busco ese aliado, yo busco ese aliado que automáticamente me diga si es por acá, no es por acá. ¿Listo? Normalmente, ¿qué debemos nosotros evitar como tal cuando estamos hablando de emprender? Tener una idea de querer financiarla sin presentar un plan de empresa. Es decir, voy a emprender, voy a prestar 100 millones de pesos. Ajá, ¿y cómo lo va a hacer? No, pues para el negocio, pero ¿cómo lo va a invertir? ¿O cómo lo va a gastar si eso no me entiende invertir? No, pues en maquinaria. ¿Cuánta maquinaria? ¿Cuánto personal necesita?
cuánto le va a costar el rodamiento o el mantenimiento de ese sitio donde usted lo va a colocar, cuánto aspira a ganar, o sea, aspira, perdón, vender, qué margen de ganancia usted puede. Otra de las cosas es eso, cuando nosotros de forma desorganizada no organizamos, valga la redundancia, o planeamos la inversión. Partamos del hecho que un emprendimiento o todo negocio tiene tres tipos de inversión. El capital inicial es con lo que usted dice, ¿con qué cuento? Profe, si no cuento con un peso, usted es un capital inicial. ¿Por qué? Porque usted tiene la idea y sabe cómo se debe estructurar la idea. Una inversión inicial y que es totalmente diferente. Y por último, la inversión final, que es la unión de las dos. ¿Cómo así, profesora? Vuelvo y le digo. Cuando sabemos capital inicial, ¿con qué cuenta usted? Nada. Estoy, vea, pelado, ni para la burbuja tengo. Ok, pero tengo la idea. Entonces, usted va a buscar aliados. ¿Qué es la inversión inicial? Aquella persona que automáticamente le permita a usted decir, mire, necesito una inversión de 30 millones porque 10 van para esto, 20 van para esto, ¿qué? Cuando usted llega a la realidad, no, los 30 se me convirtieron en 45, en 42, llevo a invertir. Ahora sí me captan, entonces, capital inicial e inversión final, que es la unión de los dos. Ahora vamos a suponer que la persona sí tenía algo. No, pues yo tenía presupuestado 5 millones, pero realmente llevo invertido 8. Entonces, ¿cuál es su inversión final inicial? Los 8 millones. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Por qué? Porque el costo es superior, porque eso. Dime, Carlos. ¿Vamos bien? No, sí, ya. Listo, regálenme. Está pasando y leyendo. Perdón, chicos, es que era una llamada y necesito comentarles algo. Entonces, cuando estamos trabajando las inversiones, ojo con las inversiones. Ustedes, sí, más de uno dirá, profe, pero es que si nomás tiene un capital uno de 3 millones, pues un invierte de 3 millones. Listo. Eso es válido y eso sería tu inversión y final. Sí, tu inversión inicial, final. Pero tú tienes que prever que tanto en una inversión inicial como en un negocio, los primeros 6 meses mínimo son de constante inversión. ¿Por qué? Porque usted dice, no, se me acabó, supongamos, la harina y yo presupuesté mal, o si es algo de comida, o la publicidad me salió más costosa que lo que tenía previsto, ta, ta. Por eso la necesidad de usted tener un plan empresarial o un plan de negocios, que es lo que se llama, donde usted diga publicidad, tanto que incluye publicidad, volante, letrero, pendón, ta, ta, ta. Insumos, entonces, insumos de materia prima, insumos de mueblería, ta, 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 ta. ¿Listo? Y a su vez, trabaja con todo lo que tenga que ver con la parte de las cotizaciones. Algo que yo les recomiendo, yo normalmente aprendí a hacerlo así. Normalmente es que si usted va a hacer alguna inversión o va a comprar algo, no se compra el primer postor, sino que automáticamente
usted como que trabaje, me refiero a que cotice varias partes y usted haga como un promediado. Ok, acá que me da, acá que me da, acá que me da, con cuál me puedo quedar, con cuál es más rentable, esto. ¿Listo? Pues para lo que usted tenga como expectativa invertir. ¿Vale? Ahora bien, cuando estamos, considerar que una idea es suficiente para crear una empresa, usted puede tener la idea. Aquí ya desarrollada, usted ya se proyectó, ya no, que ya me vi, ya no sé cuánto, yo estoy vendiendo. Ok, aterrice. Aterriza cuando usted se sentó con papel y lápiz, ya tuvo un presupuesto cotizado, todo organizado y automáticamente genera todo lo que es la inversión real. ¿Listo? Y llevar un proceso lógico y ordenado para la definición de la nueva empresa, pues ya se los acabo de explicar. Y esperar utilidades cuando la empresa está en proceso de arranque. Ojo, ¿cuál es el tiempo mínimo de todo negocio? Se me queda 6 cortito. meses, ¿verdad? Exactamente, 6 meses. Usted no puede pretender, profe, pero es que uno ve gana. Sí. Claro que sí, que usted va a ver que si usted vendió 10 y al otro día vendió 15, fabuloso. Lo que puede decir es que para que usted consiga su punto de equilibrio, eso ya además de contabilidad, ya más de la parte de costos, pues como les digo, la temática de emprendimiento es muy, muy, muy amplia y pues obviamente en 2 jornadas como tal, pues no se puede abarcar pues todos los temas. Y usted no puede llegar como a emprender sin usted realmente de dónde nace, entiende o generaliza o contextualiza cómo nace un emprendimiento, cómo se desarrolla una idea, cómo se aterriza una idea y cómo se lleva a cabo. ¿Listo? Los que ya tienen negocio, no es que ya no les vaya a servir, por el contrario, porque lo que pueden decir es, listo. Yo ya normalmente digo que hago esto, pero ya puedo empezar a modificarle tal cosa, me sirvió tal charla, me sirvió aquello, me sirvió esto. ¿Listo? Ahora bien, cuando estamos hablando de las utilidades para la parte de costos, es cuando yo les digo a ustedes, espérense 6 meses para que ustedes realmente, porque todo negocio, por bueno o malo que sea, siempre van a tener tiempos muertos. ¿Tiempos muertos qué quiere decir? Que usted lunes, usted sabe que el lunes, ¡pum!, todo el mundo le compra, todo el mundo vende. Pero usted de pronto no vende de la misma manera martes o un jueves. Entonces, ok, entonces ya sé que puedo compensar las ventas de lunes, que me va como a terminar de cubrir lo que el martes y el jueves no vendo totalmente porque pues no son como tan atractivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted va empezando días muertos, días buenos y saber que lo que usted está fabricando o está produciendo o está comercializando o está vendiendo, si lo quiere entender de esa manera, le está generando para cubrir estrictamente lo necesario o si realmente van a empezar a generarle ganancias. Acá me llega un mensajito. 6 meses, Angélica nos dice, 6 meses, pero también depende mucho del tipo de negocio, cómo lo va a crear y sacar la idea para mejorar ventas. Totalmente de acuerdo. O sea, a lo que dice Angélica le agrego un pedacito. O sea, los 6 meses es como lo que uno normalmente estándar se le dice para cualquier tipo de negocio. Porque usted, digamos, por ejemplo, usted puede decir, profe, lo mismo una venta de arepas, pero si el que hace las arepas no tiene como ese gustico en la masa o la deja tiesa, o sí, pues. En menos de un mes, usted ya está en quiebra. ¿Sí me hago entender? Cosa diferente que usted diga, no, saqué una camisa, pero que me preguntaban por ahí lo de la parte de confección. También es eso. Una camisa simplemente que es un top y no sé cuál, pues obviamente mi mercado es muy limitado. Es decir, va muy exclusivo a personas que solamente utilicen top. Entonces, mirando cómo yo lo. Listo. Ese mismo top ha gustado, pero dicen que si lo hago más largo, entonces bueno, empecemos. Entonces, vamos a hablar. Un top cheat, por decir algo que es para alguien delgado, pero también un top tradicional, ta, ta, ta. Y el mismo producto te va mostrando, por su reacción en el entorno, te va mostrando que sí, que no, se puede adjudicar para una ganancia o para una venta. Entonces, por eso, o sea. Lo que yo digo los 6 meses es para que ustedes le den 6 meses a su producto o servicio para que ustedes puedan analizar, interpretar el comportamiento en el mercado. De acuerdo a ese objetivo, a ese tipo de mercado que usted se lo dirigió. ¿Listo?
¿Me hago entender, chicos? ¿Qué otra preguntita por ahí? Bueno, otra actividad. Dirá que no está tan cansado con las actividades, pero es que les estoy desarrollando, es la mentalidad. ¿Qué ven ahí? A ver, ¿quiénes ven? Un pato. Un conejo, profe, en el pasto. Muy bien, un conejo en el pasto. ¿Qué más ven? Como un pato. Un pato, muy bien. ¿Qué más ven? Aglomeraciones. ¿Una qué? Aglomeraciones. Aglomeraciones, muy bien. ¿Qué más? Richard dice lo mismo, conejo y pato. Angélica, conejo y pato. ¿Qué más? Alguien una vez me dijo, y realmente todos dijeron por separado, pero todos dijeron exactamente. La imagen es que lo que ustedes ven como pasto es una aglomeración de personas, sino que encima le pusieron una figura donde es un pato y un conejo. Pero realmente no es un pato y un conejo. Realmente es esto, la parte que ustedes creen que es el cuerpo del conejo o la barriguita del pato, porque el pato está de patas arriba, es una piedra. Una piedra grande, otra piedra pequeña y tiene incrustado un palo. Pues nos hicieron, pues como yo les dije la capacitación, entonces nos muestran pues obviamente la estructura, pues es que pues no, se me perdió la imagen, venía la estructura como tal, donde se veía el montaje, la agrupación de personas pequeñitas, el palo, la piedra pequeña, la piedra grande y obviamente le quitaban colores. Lo colocaban a blanco y negro y quedaba este resultado, que era un conejo o un pato, en el caso del conejo, comiendo el pasto, y en el caso del pato, pues se presenta acostado en el pasto. Entonces, miren que la creatividad puede ir de mil formas, de mil formas. Simplemente es la perspectiva con la que tú ves o desarrollas la misma para llevarla a la realidad. ¿Listo? ¿Me hago entender, chicos? Bueno. Ahora, chicos, voy a dejar de compartir y pues voy a hacerles una explicación. Un participante ahorita. Ok. Voy a comentarles algo para que pues lo sepan y quede acá en grabación y yo más sin embargo pues lo comento. En días pasados pues mi hija tuvo un accidente y pues me acaban de llamar a confirmar, pues accidente nada grave, gracias a Dios, una caída. Y pues me acaban de llamar, pues ya me la van a atender pues para aquello del sobandero y eso que toca. Entonces, pues la verdad es un poquito lejano de donde yo estoy. Entonces, voy a suspender en este momento la clase, pero yo les repongo ese espacio que nos quedó una horita pendiente, se la repongo el otro fin de semana, el otro domingo, ¿les parece? Si quiere, pues nos encontramos media horita antes, a las 7:30, no hacemos receso y trabajamos de corrido. ¿Y qué nos queda pendiente de la temática? Lo que nos queda pendiente de la temática es, a partir de una idea, ¿tú cómo la desarrollas cuando respondemos las cinco preguntas? Luego las cinco preguntas, ¿cómo escojo o oriento mi mercado objetivo, que digamos el cliente como tal? ¿Y cómo convertir un cliente potencial en un cliente consumidor para llevar a la realidad un producto o servicio como emprendimiento? Eso es lo que nos queda como faltando y pues ahí terminaría con mi acompañamiento. Entonces, los escucho. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren algo más para la otra clase? Cuéntenme. No, pues estuvo bacana la clase, estuvo Ah, interesante. gracias, Carlos. Excelente, me gustó que les agrade. Jessica, por acá veo una, dice Angélica, muy interesante. Gracias, Angélica. Por acá tengo una Jessica, por acá tengo una Jenny. Cuando digo una, no quiere decir que las esté a título personal discriminando, sino pues en sentido figurado, ¿no? Richard, estuvo todo muy bien, gracias. Entonces, ¿están de acuerdo entonces que lo repongamos la otra semana, así como les digo? Entonces, trabajamos hasta las 12:30, no hace, y nos encontramos a las 7:30, ¿les parece? Sí, Sí, siete y señor. media, 7:30, 12:30, y les repongo la horita que les hizo falta. Gracias, Jessica, gracias. Interesante. Y yo me encargo pues de hablar, igual va a quedar grabado, yo me encargo de hablar con Isamar, pues para que tengan que fue por mi parte que fue que la suspendí. ¿Listo? Listo. Pues la verdad no me enviaron link de asistencia, no tengo link de asistencia de ustedes, pero entonces, pues creo que ahí le queda grabado a Isamar quienes estuvieron. Hagamos algo.
Vamos a escribir en este momento en el chat que lo tengo habilitado, todos los que estamos acá. Por ejemplo, Jessica Guerrero presente, Jenny León creo que es presente, Laura, todos escríbanme su nombre, su primer nombre y primer apellido, digan presente, para que le quede a ella grabado quiénes estuvieron hoy. Eso, Carlos, perfecto. Carlos Acevedo presente, así como hizo Carlos. Angélica Serna, perfecto, Angélica. Jessica Guerrero, ay, y dejo en constancia también que Davy, no me acuerdo el apellido de Davy, pero ya estuvo presente, entonces yo le digo a Isamar. Richard Rincón, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Somos 13 que habemos acá, entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5. Me falta, Laura no ha escrito. Muestra a ver quién más. Jenny ya, ok. Carlos ya, Angelita ya, Laurita fue la que hace falta, creo. ¿Laurita me oyes? Señora. Laura, ¿me puedes escribir en el chat que estoy separando? Coloca Laura, tu primer nombre, tu primer apellido, para que le quede presente ahí a ella, ¿listo? Sí, señora, un momento. Gracias. ¿Alguien más? ¿O ya estamos todos? Esperemos que Laura termine, que logre. Laurita, listo, vale, faltaba Laurita, ok. Entonces, muchísimas gracias, espero que les haya gustado la información, que les haya gustado la temática, la metodología, y nos vemos el próximo domingo, 7:30 de la mañana, 12:30, y reponemos pues la horita que nos queda faltando en el día de hoy. ¿Listo? Feliz domingo, chao, chao, chicos, que descansen. Igualmente, profe.